noticiero del pueblo en ese instante al aire va. Con el Draz Amado López y un gran equipo profesional. Estamos en todas partes, en toditita mi gran nación. Sirviendo como ninguno a la población. Sirviendo como ninguno a la población. En el pueblo se nos quiere, pues le servimos de corazón. Recogemos su basura y compartimos todo su dolor. Denuncias y comentarios sin restricciones al aire van. Porque usted tiene derecho y porque usted es parte de nuestro afán. Porque usted tiene derecho y porque usted es parte de nuestro afán. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de mi nación. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de la nación. En la sala de emergencias y en los juzgados también está un equipo de noticias sirviendo a toda la comunidad. En la Casa de Gobierno y en el Congreso estamos ya informándoles a ustedes con toda veracidad. Informándoles a ustedes con toda veracidad. Y la guerra a la basura seguro estamos, no va a parar. Porque aquí lo que queremos es poner limpia la capital. Y lo mejor de la vida tiene cabida aquí también. Todavía hay esperanza, por eso estamos para orientar. Todavía hay esperanza, por eso estamos para orientar. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de mi nación. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de la población. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de mi nación. Así se informa, sí señor, así se informa. Es el noticiero de la población. Al estelar de los noticieros, así se informa bajo la dirección del licenciado Esdras Amado López. Le saluda su servidor Ariel López este viernes 14 de diciembre del año 2018, dándoles la bienvenida. Gracias por estar una vez más con nosotros. Finalizamos la semana, pero como siempre estamos cargados de información, de noticias de última hora. Queremos recordarles que ustedes pueden vernos, escucharnos a través de distintos medios de comunicación que conforman el grupo Cholosat Sur. En la televisión pueden sintonizar Canal 36 en señal abierta sin necesidad de cable y vernos en el departamento de Francisco Morazán, Canal 36 en Choluteca, Canal 34 en Danlí y Canal 36 en Juticalpa. Llegamos al resto del territorio nacional gracias a un potente satélite que nos permite tener cobertura en los 18 departamentos de Honduras. A esta hora también estamos transmitiendo nuestra señal de audio a través de distintas radiodifusoras. Saludamos a las personas que nos escuchan en la zona central del país a través de Radio La Catracha 1060 AM, la radio hondureña de 5 estrellas. Desde Tegucigalpa y para todo el corredor central del país, transmite HRKT, La Catracha, 1060 AM, La Catracha, la radio hondureña de 5 estrellas. Para la zona sur del país llegamos gracias a la potente señal de la Cholusat Sur Radio, 104.3 FM.
Todo en música y noticias en Choluzatsu Radio 104.3 FM, su opción radial desde Choluteca para toda la zona sur del país. Transmite la 104.3 FM Choluzatsu Radio. Escúchala. Ahora también me complace saludar a las personas que nos escuchan en la zona central del país a través de la estación musical por excelencia, Estéreo Sur 91.3 FM. Desde la capital de la República de Honduras, transmite Estéreo Sur 91.3 FM en este 2018. Seguirá siendo la estación musical por excelencia. Disfrute la selección musical de clásicos en inglés y en español todo el tiempo. Búsquela también en TuneIn, Estéreo Sur, 91.3 FM. Les recordamos que también visitando la página web www.choluzatsur.com ustedes tienen acceso a un completo periódico digital con las noticias de última hora, imágenes, videos, entrevistas en exclusiva en el www.choluzatsur.com. Y por supuesto también ahí usted encuentra nuestra señal en vivo que es accesada a diario por miles de personas en Estados Unidos, México y España principalmente, pero también en el resto del mundo. Les enviamos un fuerte abrazo, gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Y a través del internet también en la red social de Facebook estamos transmitiendo en vivo en esdrasamadolopez.páginaoficial. Dele me gusta, dele seguir a esta página para que usted tenga siempre notificaciones de las transmisiones que se realizan, de los noticieros Así se informa y también noticias de última hora que Esdras Amado López se encarga de dar a conocer, adelantos informativos en su página oficial en la red social de Facebook. Iniciamos con información, con una noticia bastante dolorosa, el desgarrador relato de un niño de 9 años quien ingresó al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa con su mano izquierda destrozada luego de la explosión de un mortero en Guajiquiro, departamento de La Paz. Se ha informado que el niño fue atendido en horas de la noche de ayer luego de ser remitido desde el Hospital Regional del departamento de La Paz. Se ha detallado también que el menor presenta una fractura expuesta en su mano izquierda, una contusión traumática en sus dedos, una amputación traumática en el pulgar y una fractura en el dedo de en medio. Las consecuencias de la pólvora, y esto resulta bastante oportuno informarlo, por más que sea impactante, porque sabemos que se vienen fechas en las cuales menores de edad, tristemente, por irresponsabilidad de sus padres, tienen acceso a la pólvora que puede generar desenlaces como el de el menor a quien escuchamos y vemos a continuación. Que estaba un mortero en la calle botado, sin mecha, y yo iba a traer un maíz con mi abuela, y allí de regreso lo agarré y fui a la casa, saqué un puñal, lo abrí y explotó en mi mano. Perdí 2 dedos ese día. Tú nos decías que querías llevar un mensaje a otros niños y a otros padres de familia, sobre todo porque quedan muchos cohetes, quedan morteros en la calle, que no revientan, que no explotan. Yo me hallé una caja de cohetes ahí y a mi hermano se la di que la explotara. Sí. Que me duelen todas estas vacunas que me pusieron. Y tú me decías que los niños no deben tocar ningún mortero, ningún cohete que se encuentren en la calle. Porque son malos. ¿Qué fue tu caso? ¿Tú los encontraste apagados en el suelo? Sí, y allí cuando los iba a abrir, me explotaron los 2 de un solo en mi mano. ¿A qué horas ocurrió esto? ¿Y qué tú hacías en la calle? A las 4:30. ¿Qué tú hacías en la calle? ¿Con quién ibas? Con mi abuela. ¿Hacia dónde iban? Donde lluvia. Ok. Se había realizado una carrera de bombas. Sí. Esto es lo que había ocurrido. Estaba cumpliendo año un pastor. Sí. Y estos morteros
quedaron entonces en la calle que no explotaron. Sin mecha, y ahí cuando los voy a agarrar yo, ahí, y allí los llevé para la casa y allí de un solo me explotaron los dedos, perdí dos dedos. ¿Qué tú les dices a otros padres de familia que puedan estar escuchando tu testimonio? Que es malo los juguetes, andarlos agarrando, porque allí si los agarra uno, le van a explotar en los dedos y va a quedar sin mano. Continuando con más información, tras un mes y medio de permanecer en negociaciones, los empresarios y los operarios de las maquilas llegaron a un acuerdo que les permitirá a los trabajadores tener un incremento en su salario mínimo de un 38.5% durante los próximos 5 años. Este porcentaje se estará distribuyendo durante los siguientes años. El aumento inicial oscilaría entre los 7 y el 8% y luego pues esto estaría dándose de manera gradual año con año. Esto es algo que lo ven con bastante satisfacción desde la empresa de la maquila, y justamente vamos a escuchar lo que manifiesta al respecto Mario Canahuati, quien da a conocer detalles y alcances que se pueden lograr una vez que los trabajadores y los empresarios de la maquila han llegado a este acuerdo. Estamos extremadamente contentos. Primero, es un acto histórico. Negociamos 5 años que nos permite presentar una carta para poder promover nuevas inversiones. Esto, la intención que tuvimos con los trabajadores fue de garantizar de que saliéramos de lo que son inversiones tradicionales a inversiones de mayor tecnología y de mayor valor agregado, con la intención de que esto permitiera poder tecnificar y capacitar mejor a nuestros trabajadores y mejorar las condiciones de sueldo y de ingreso de los mismos. Estamos sumamente contentos, hemos visto un esfuerzo enorme por parte de los trabajadores, entendiendo el gran compromiso que tienen para ser parte del sector productivo y de esa forma hacer alianzas. A continuación, en el noticiero Así se informa, la noticia tecnológica del día. El próximo smartphone insignia en Samsung será presentado en 2019, antes del Congreso Mundial de Móviles, de acuerdo a diversos rumores que se filtraron en Internet, que también describen las características técnicas que tendrá el equipo, conocido bajo el nombre de Clave de Chong. El Galaxy S10 se presentará en el AUK Packet, el evento exclusivo que Samsung utiliza para presentar sus dispositivos. La fecha, de acuerdo al extenso reporte publicado en Gizmodo.uk, señala que el smartphone será anunciado el 20 de febrero, antes del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, y que saldrá al mercado el 8 de marzo. El Galaxy S10 tendrá 3 versiones, una regular y otra con una pantalla más grande, denominada Plus. Habrá lugar para un modelo Lite, que tendrá una pantalla flat, sin los bordes curvos, una configuración que Samsung había abandonado en el S9 y el S9 Plus. La pantalla tendrá la tecnología Infinity Q, una versión que se caracteriza por el pequeño agujero que deja su marca como si fuera un lunar en la esquina superior de la pantalla, y que será utilizada para la cámara frontal. Es una tecnología que Samsung ya mostró en el reciente Galaxy A8S y que compañías como Huawei también mostró en el teléfono Nova 4. Para los noticieros, Así se informa, Franklin Omar. El Congreso Nacional aprobó la ampliación de las funciones de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional hasta el año 2022. Hemos dialogado sobre este tema con uno de los miembros de esta comisión, Omar Rivera, quien asegura que esto lo toman como un espaldarazo a su gestión y como un reto a continuar brindando resultados
positivos en la depuración policial, afirmando que continuarán los procesos de evaluación a los elementos de la policía y también buscarán fortalecer a la DIDAPOL, dirección encargada justamente de llevar a cabo los procesos y evaluaciones a los elementos de la Policía Nacional con el fin de garantizar de que no existan manzanas podridas. Reconocimiento del Congreso de que se camina por el camino correcto, que se transita por el camino de lo adecuado. Hay un gran reto, ahí lo principal es consolidar los logros, garantizar que lo que se ha hecho no se venga abajo y procurar que todas las disposiciones de la nueva ley sean implementadas, procurar que lo que se ha logrado en investigación criminal, inteligencia policial y reforma del sistema educativo también se le dé sostenibilidad y garantizar que la unidad, la dependencia que creamos para que depure la policía permanentemente, que es la DIDAPOL, en su proceso de instalación, arranque y pleno funcionamiento, se enraice y robustecida pueda dar respuesta que el pueblo hondureño reclama. Hay mucho trabajo por delante, pero estamos muy contentos de la confianza que ha dado el Congreso Nacional. Cuando iniciaba funciones la comisión, el país estaba en una emergencia por temas de seguridad. Esa fue la razón por la cual se dio esta creación. ¿Sigue esta situación imperando en el país? Bueno, yo le pongo un ejemplo. Es como un paciente en coma. Estaba en coma, estaba grave, a punto de morir y lo hemos rescatado. Ha salido de cuidados intensivos, pero sigue convaleciente. Es decir, sigue en proceso de recuperación y eso nos va a tomar algún tiempo. ¿Cómo será el tiempo que sigue en cuanto a la depuración? ¿Cuáles son las nuevas ideas, los cambios? Mire, en el caso particular de la depuración vamos a iniciar un proceso de reevaluación de todo el personal. Es decir, que los que fueron evaluados hace 2 años van a volver a ser evaluados. Aquí nadie tiene un cheque en blanco. Es decir, aquí el que antes era bueno y se volvió malo, pues ahí se va a tener que ir de la Policía Nacional. Es decir, nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a bajar la guardia. Aquí vamos a hacer un esfuerzo constante de evaluación de la idoneidad, pero por el otro lado también los vamos a respaldar. A los buenos policías les vamos a desarrollar sus capacidades, a los buenos policías los vamos a acompañar para que cumplan a cabalidad con su responsabilidad. La ex comisionada de policía y diputada en el Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, María Luisa Borjas, es bastante fuerte al referirse a esta comisión depuradora y sus miembros. Ella asegura que quienes integran esta comisión no tienen ningún conocimiento del tema policial y de seguridad. Y también afirma que lo que se viene es un proceso en el cual muchos de los policías depurados estarían siendo reintegrados porque su salida del ente armado no se ha dado de la manera correcta. No existe un fundamento legal que sustente sus despidos, sus cancelaciones en el trabajo que realizan, y es por eso que las repercusiones y consecuencias del trabajo de la Comisión Depuradora no estarían siendo del interés y del beneficio de la ciudadanía. Yo considero que ninguno de ellos está calificado, ninguno de ellos conoce de seguridad, conoce los perfiles de los oficiales, y por lo tanto, pues ellos se tienen que auxiliar de las cúpulas policiales para que les den información, y es así como vemos que en un comunicado aparecen policías que van depurados y en el siguiente comunicado esos mismos policías están ascendiendo al grado inmediato superior. Entonces ellos ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad?, de que es la misma gente. Pero la verdad es que han sido depurados más de 5.000 policías. Están próximos a ser reintegrados 1.000 policías que demandaron. Y así van a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque no se observó el procedimiento de ley. No se les dio oportunidad a que se defendieran en una audiencia de descargo. Y no se puede, en función de un objetivo, violentar las garantías constitucionales de las personas. Estas personas por eso están regresando, porque no se les dio oportunidad de defenderse y se les violentó su principio de inocencia.
Y es cierto que ha habido una transformación de la policía. La policía se ha transformado en una policía meramente represiva. Una policía que prácticamente ataca a personas indefensas, a niños, ancianos, a jóvenes, personas de la tercera edad, a discapacitados incluso. O sea, que ya no solo entra dentro del marco de la protección y el servicio que ellos deben brindar, sino que de la sensibilidad humana, ¿verdad? Ya siento que hasta eso han perdido, pero claro, esta es una policía a la medida de la dictadura en la que estamos viviendo. A continuación, la información en el campo deportivo, misma que nos la presenta Franklin Omar. Nacional. Un general escoge sus mejores soldados para la batalla más dura. Así es como piensa Manuel Keusisan, entrenador del Olimpia, que coronará a Carlo Costli como punta de lanza para buscar la remontada y romper la sequía ante un duro Motagua, como lo hizo en buenos tiempos. Costli invoca sus grandes hazañas en la selección nacional, donde cargó con el peso de remontadas y así lo hizo. Ahora con el Olimpia, avisa a los azules y habla de garra, corazón y gallardía. Ojalá se me dé la oportunidad de jugar el último partido con el Olimpia. Inició contando el delantero a los periodistas, llegó de buen ánimo, sin presión y con una convicción de ganador que puede contagiar al plantel. ¿Es imposible la remontada? Hemos vivido otras situaciones, no solo en Liga Nacional. También las he vivido en la selección de Honduras. Tenemos que poner nuestro granito de arena y ver que Motagua tiene sus debilidades. Vamos a salir con todo. El partido se jugará este domingo a las 4 de la tarde. Internacional. El entorno de Barcelona deberá comenzar a planear un futuro después de escuchar las palabras de un jugador clave del equipo. Los de Ernesto Valverde aún intentan acomodarse tras la salida de Andrés Iniesta en julio hacia el Vissel Kobe de Japón. Me quedan 2 o 3 temporadas. Me gustaría acabar bien, todavía me quedan fuerzas, aseguró Sergio Busquets, un tapado dentro del 11 inicial que es fundamental en el manejo del mediocampo. Así lo consideró tras cumplir 500 partidos con la camiseta azulgrana. El mediocampista de 30 años cree que su salida del equipo está cerca, pese a que continúa siendo indispensable para el plantel. De los 24 partidos disputados hasta el momento en la temporada, jugó 23. De cumplir con su palabra, quedarían 2 años más de Sergio Busquets en el Barcelona. El catalán renovó contrato con el conjunto culé hasta julio del 2023, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, y la directiva azulgrana confía en que cumpla dicho plazo. Para ese entonces, el segundo capitán del equipo alcanzaría los 34 años. Para los noticieros, así se informa Franklin Omar. El Congreso Nacional juramentó este día al ciudadano Roberto Brevé Reyes, quien sustituye a Norman Roy Hernández en su cargo como interventor del Registro Nacional de las Personas. Este sería el representante del Partido Liberal. Tenemos las imágenes justamente de lo sucedido este día en el hemiciclo legislativo, cuando luego de que se aprobase una iniciativa del reemplazo de Norman Roy Hernández, presentada por el jefe de la bancada del Partido Liberal, Elvin Santos. Es así como entonces se ha dado ya de manera oficial este cambio. El señor Norman Roy Hernández presentó su renuncia ante el Congreso Nacional y posteriormente se llevó a cabo esta ceremonia de juramentación en donde Roberto Brevé Reyes estaría entonces ya
integrando la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Han habido reacciones ya sobre esto en relación al tema. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, asegura que ni Roberto Brevé, quien es el nuevo representante de los liberales, si se pudiese decir así, en el registro, ni el anterior, cuentan con la venia del Partido Liberal. Sigue también entonces la pugna a lo interno de esta institución política. En otra información que también surge del Congreso Nacional, este día se ha aprobado un fondo para fortalecer a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, un préstamo por 6.500 millones de lempiras. Esto ha sido confirmado luego de que se tomase en cuenta una sugerencia, una necesidad, un planteamiento por parte del gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Jesús Mejía, quien manifestó que este préstamo tiene una duración de 7 años con una tasa de interés del 10%. Con el préstamo, la ENE se estaría poniendo al día, cubriendo el déficit de caja para el cierre del año fiscal. Esta moción fue presentada por el diputado Óscar Nájera y fue aprobada en el Congreso Nacional. 6.500 millones de lempiras para poder normalizar la situación financiera de la estatal eléctrica del país. Como todos los viernes, nuestro compañero Kevin González nos da a conocer lo más relevante que acontece en el cine y la farándula. Vamos a ver en la producción si nos confirman. El cine y farándula, la imagen del día también ya está lista para poder observarla, pero sí tenemos información en cine y farándula. Vamos a ver, compañeros, ¿confirmado? Vamos. Hasta aquí el video más esperado del año en la plataforma de videos más famosa del mundo, YouTube Rewind 2018. Es la recopilación de videos, artistas, influencers y otros personajes más populares del 2018, así como el contenido más popular que ha habido en este mismo año. Sin embargo, este año ha sido el video con más dislikes de la historia. Una de las principales razones por la cual ha sido el video con más dislikes de la historia es que no haya contado con la aparición del youtuber con más suscripciones en la plataforma, PewDiePie, debido a su polémica con la plataforma en algunos de sus videos, pero también implica un récord completamente nuevo, ya que Baby de Justin Bieber era el video con más dislikes hasta ahora, pues YouTube Rewind ha logrado llegar a los más de 11 millones de dislikes. Al principio del filme se ve el actor Will Smith hablando sobre el recuento y sugiriendo la importancia del videojuego Fortnite y el youtuber estadounidense Marcus Brownlee, que cuenta con cerca de 7 millones de suscriptores. Unos cuantos de los youtubers o estrellas de la plataforma han sido Luzu, Gaming with Kev, Lisa Kosky, Casey Neistat, Wingy, e incluso los colombianos Paula Galindo, Pau Tips, Sofía Castro y Amir Rodríguez. Sin embargo, algunas de las personas que participaron en el video criticaron el resultado final de la publicación. Algunos consideran que se les dio demasiada relevancia a los personajes que no hacen parte de la comunidad de YouTube, como Ninja, streamer estadounidense de Fortnite en Twitch, el presentador británico John Oliver, incluso el mismo Will Smith. En su lugar, le reclamaron que no aparecieron youtubers tan importantes como PewDiePie, quien fue criticado este año por incluir comentarios antisemitas en sus videos. Precisamente, Marcus Brownlee publicó un video en su canal de YouTube con el que explicó su opinión. El problema es muy simple: youtubers, creadores y audiencia ven una cosa, y YouTube, que hace el video, piensa otra muy distinta, dice Marcus Brownlee.
Para los noticieros, así se informa Kevin González. Es tiempo de abrir bien los ojos para observar la imagen del día. A pocos días de la celebración del sorteo de lotería más emblemático del año, los bombos llegan al Teatro Real de Madrid, donde girará la fortuna de la Navidad del próximo 22 de diciembre. Para los noticieros, así se informa Franklin Omar. Señoras y señores, en instantes con ustedes, los especialistas en el noticiero Así se Informa continúan con el desarrollo de la agenda informativa de última hora, con análisis a profundidad de temas de bastante interés. Ellos estarán con ustedes al retornar de la pausa. Ya regresamos con más. Son cada vez más difíciles para Isabela. Y para Tomás, su salud y bienestar es lo más importante. Porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura. Nútrete con los superpoderes de leche Zeteco. Uno más, tres más, entera y deslactosada. Zeteco. Siempre con tu familia. Este domingo en Ajalón. Al América vine por influencia de Rodrigo Wong. Vine a trabajar en las noticias. A Mel no le interesa la presidencia de nuevo. Él quiere vivir porque ya le gustó de la deuda política, que le dan de 60 a 80 millones cada 4 años. ¿Cómo puede usted, por ejemplo, tener en el Congreso a alguien que no ha trabajado nunca y además que es muy simpático, que cada vez en la campaña muestra los chocoyos y por eso se ha hecho diputado una y otra y otra y otra vez? Por primera vez el voto rural es significativo. He publicado 2 libros. Sí. Uno de ellos se llama Los 10 hombres con los que una chica no debería casarse. Vaya. Espero que no esté ahí usted, ¿verdad? Ajalón, domingos 9 de la noche por Cholusat Sur. El Congreso Nacional aumenta los canales de comunicación con el pueblo hondureño, transparentando los procesos legislativos al incluir la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias de los diputados y de las comisiones de dictamen vía Facebook Live a través de la página de Facebook Congreso Nacional HN. Además, puedes seguir vía Twitter la actualización en tiempo real de todas las mociones, proyectos de ley y dictámenes presentados durante las sesiones ordinarias en la cuenta Congreso-HND, en el canal de televisión CNTV y en la página web www.congresonacional.hn también pueden seguir todas las incidencias en vivo, además de ver la manera como vota cada diputado durante la sesión y el resultado final de cada votación. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Nueva ruta va. Dame tu firma. Vamos en serio. Agua Azul, siempre con vos. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Feliz Navidad. Y que este año nuevo, 2019, esté lleno de motivación, coraje, constancia, fe y amor para su familia. Pero sobre todo, trabajar con cariño por esta gran Honduras. Feliz Navidad.
y próspero 2019 les desea Cholusatsur, Canal 36. Continuamos con más. Continuamos aquí en el noticiero estelar, así se informa, bajo la dirección del licenciado de Transamado López. ¿Qué tal están ustedes? Espero que estén bien, nosotros contentos de poder acompañarles. Reciban un fraternal saludo a nombre del licenciado de Transamado López. Hoy en un trabajo de alto perfil, porque el trabajo de alto perfil dentro de la nueva ruta es ir a saludar a la gente. Es ir a estrecharle la mano, es ir a platicar con el pueblo. Hoy hay una jornada extraordinaria en un importante recorrido en diferentes sectores del país por parte de Edras Amado López. Ha estado en diferentes ciudades y el recibimiento ha sido interesante, lo que nos hace confiar que día con día hay más gente que se suma a este trabajo político de la nueva ruta. Así que reciban un saludo a nombre de él. No está esta noche, pero estamos listos nosotros para poder compartir con ustedes. Alan Fiallos. Hola, señora Aguilera. En efecto, estamos listos en un programón que tenemos para ustedes este viernes, que también es viernes de rocola para usted que ahora comparte en su casa. Ya la gente no le gusta la calle, aunque es relativo también. Siempre hay lugares donde la gente puede compartir. Pues no se pierdan la original Rocola del 36 a partir de las 9 de la noche. Y queremos, en efecto, saludarlos a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias porque siempre están pendientes del programa. Son 3 millones de hondureños, por lo menos los que hasta ahora están pendientes del programa, según las mediciones que se hacen por parte de la empresa. 3 millones de hondureños. Un fuerte abrazo para todos ustedes en todo Honduras. Así que es un enorme compromiso estar acá y compartir con ustedes las noticias más impactantes de las últimas horas. Por supuesto que tenemos una agenda interesante de temas que vamos a colocar sobre la mesa de los especialistas. Ustedes van a ser partícipes también de este análisis y van a poder participar a través de la línea directa que ya conocen para que podamos interactuar en relación a los temas que hoy tenemos preparados. Señora Aguilera, es una locura esta ciudad, por lo menos Tegucigalpa, sí. Como mi abuela. Yo no sé qué ocurre, como que la sensación que tengo es como que todos los vehículos de Honduras se concentran en Tegucigalpa. Y que los proyectos, ningún proyecto sirve para nada. Lo que pasa es que por lo irregular que es el terreno en Tegucigalpa y por los malos alcaldes que hemos tenido, porque no es el hecho de que yo sigo insistiendo que no es el concreto. Ahí, usted ve, hicieron el puente en el Prado. Váyase usted a las 4 de la tarde, cuando usted viene de la Corte Suprema de Justicia para el centro de la ciudad, cierran ese puente. Entonces es un puente mal planificado, mal hecho, mal construido, con mala idea, sin criterio de un arquitecto que lo que debe de evitar es que tiene que estar unos empleados de la alcaldía cerrando el paso de los que vienen de la Corte Suprema de Justicia hacia el centro de la ciudad y hacia el Prado, y entonces usted tiene que venirse por bajo y por la parte superior. Entonces todos los carriles, 4 o 5 carriles, van hacia la Corte Suprema de Justicia y hacia el sector del Prado a salir al Seguro Social. Entonces ahí es lógico que hay un embotellamiento. Si usted hace me voy yo a las grandes ciudades donde hemos tenido la oportunidad de estar, un puente no lo cierran de regreso, nunca. Ah, no, es que lo que acá pretenden imitar, digamos. No, es que lo imitan. En los Estados Unidos, en el día va y en la tarde viene, o viceversa. No. En la mañana viene y en la tarde va. Pero cuando usted va a los Estados Unidos, usted. Pero acá va por el freeway y usted va, el que va de ida, ahí va, y el que viene de regreso, no es que van a cerrar una vía y solo van a decir, no, solo un carril y aquí van a haber 7 carriles para allá.
Ese significa mala planificación. Pero aunque esté la estructura, digamos, está en la estructura. ¿Sí? Pero aunque hagan eso o no lo hicieran, pero es que aunque esté doble carril todo el día, no descongestiona. No, por eso imagínense. No descongestionen el día. Imagínese usted en las horas de la tarde o en las horas de la mañana cómo se vuelve un pandemonium el tener que circular. Solo le estoy poniendo uno de los sectores de la ciudad capital. Ah, no, pero es que toda la ciudad colapsada. Entonces usted viene, hicieron la calle, un túnel que está aquí cerca, ubicado en lo que es el Juan Pablo II. Las calles que hicieron laterales, por no quererle quitar el parqueo, que es nuestro, ese parqueo de Burger King, que está aquí en la esquina del Juan Pablo II, es de la capital. Por no quererle quitar un espacio que es de uso público, ahí tenían que ser dos carriles para entrar a la rotonda. Bueno, ahí se queda un carro que ya ha ocurrido. Exactamente, se queda un carro pequeño y ahí es un embudo. Y si usted se va por el otro lado, lo mismo ocurre. Hay accidentes a cada rato. La vía navideña tiene colapsada la zona. Bueno, ¿y cuánto? ¿Con 50 carros? A las 10, a las 7 de la noche, 8 de la noche, medianoche. Y la vía navideña, que dicho sea de paso, es un éxito. Sí, esto no es criticable. En política se le llama circo y es bueno. No, es bueno. Yo no he tenido, no he tenido la oportunidad nunca de ir, pero este año sí voy a ir. Pues políticamente es un voy éxito. Voy a ir a. Y a la gente le gusta. Y ahí, bueno, hemos concluido que van los de izquierda, de derecha, sí. Todo el mundo converge. Pero colapsa la zona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por la mala planificación. ¿Cómo es que tienen cuatro carriles abajo? Entonces, abajo usted, donde está el túnel, no hay, en este momento, ahí los carros van jalados. Pero en la parte superior, los vehículos que van, digamos, buscando hacia Casa Presidencial y los que vienen de Casa Presidencial a andar en la rotonda que está en el Juan Pablo II, no pueden transitar. Entonces, entonces nos preguntamos, ¿para qué hicieron esta obra? Era para descongestionar. No se ve el impacto del descongestionamiento. Y bueno, eso hay que decir que tampoco hay un orden vial. Sí. No, y ya volvieron con eso de las... De las grúas. Me parece cruel. El otro día casi se agarran a disparos ahí porque la gente se siente indignada porque premeditadamente hay personal de la alcaldía que los está viendo. O sea, permiten que yo me estacione. Deja que yo me vaya y entonces después llama porque por vehículo cobran como 5.000 o 10.000. No, pero ahí hay otra cuestión que yo la he discutido siempre. Yo no discuto con el agente de tránsito en darle la licencia, que me haga la esquela e ir a pagarla. No, ese no es el problema. Pero yo le digo... usted estaba parado ahí porque usted me deja que yo cometa la falta y después me requiere si usted es policía preventivo de tránsito. Usted no me puede y con una dama ahí por el aeropuerto estaban en la construcción, me mira ella que voy doblándole, prendo la vía previo, digo a cruzarme la vía y cuando estoy cruzando la vía se me acerca y me dice, es prohibido, me dice, deme la licencia. ¿Cómo le digo? Que le dé, yo aquí tenga mi licencia y tal. Pero sabe usted que usted no está haciendo lo correcto. Usted no está haciendo el trabajo que usted tiene que hacer. Una labor preventiva. No, usted es de prevención. Usted no está aquí para buscar quién comete un error para castigarlo. El policía está para decirle, si una persona se saca una pistola, hey, no se saque la pistola. Porque si usted amenaza a otra persona, usted va a ir preso. Que alguien se va contra otra persona, no lo vaya a agredir. Porque usted va a ir preso. Si lo agrede, entonces lo tiene que enchachar. Y todo eso se genera en razón del caos vehicular. La histeria colectiva, el malestar, las personas que, bueno, si usted va en un vehículo no tiene aire acondicionado, es sofocante. La ruleta rusa que se juega la gente aquí por el Registro Nacional de las Personas. Por el... lo que ha ocurrido es que están las dos vías. ¿Pero a dónde? Yendo de ahí le dicen el bulevar, una vez le dije yo al licenciado Tramado López, el bulevar a la Kennedy, no es el bulevar Centroamérica, me dijo, pero aquí
la gente muy poco conoce por el Boulevard Centroamérica. Uno lo conoce como para el Boulevard de la Kennedy. Que, sí. Por, de, no, desde que usted sale de Emisoras Unidas hasta la Kennedy, ustedes han hecho un muro para evitar que los vehículos transiten. Entonces, pero en los cada 50 metros, cada 60 metros, han dejado un espacio para que la gente pueda cruzarse el bulevar. ¿Qué ocurre? A ver, están unos jóvenes de tránsito. Como cae, mire, ¿sí? hay un cráter acá en Tepeyac y estamos al aire acá con toda la acústica del estudio, pero escuchamos tijeras, sí, amortiguadores. Acá en Tepeyac es una vergüenza que la alcaldía no puede. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esos espacios, que son muy estrechos, de repente usted va a una velocidad, a una determinada, no, es que por muy baja velocidad. Cuando usted ya pasa la rotonda, ya va y que va enfilado, digamos, para Emisoras Unidas, que viene de la Kennedy y va enfilado a más de 60 ya. Hacia la Emisoras Unidas, usted ya, a uno ya viene un poco acelerado, ¿verdad? No, 40, ahí, 50, 60 kilómetros. Y lo mismo ocurre, cuando usted va de Emisoras Unidas, se le cruza un personal hasta la rotonda, ahí por donde está el Coprun, el Copen, ¿verdad? Frente al Copen, sí. Sí, frente al Copen. Entonces, la gente de repente le sale. Hay que tener el cuidado. Durante el día están alguna gente de la alcaldía de viabilidad que permite, entonces le hace el paro a uno tiene que darle el paso, que pase el peatón, y ahí está, se soluciona de alguna manera entonces, la problemática. Pero ¿qué ocurre en la noche? Ah, no, en la noche suicida. No, ya es. En la noche tenga cuidado usted, peatón. Sí. Que el peatón también, mire, otro problema grave, siento yo, es el tema de los motociclistas. El problema de los motociclistas es que como ahora hay una cantidad importante de compañeros motociclistas, entonces en la mente del motociclista es que él puede meterse en cualquier lado. Y a veces le salen por la derecha y le salen por la izquierda. Y le rebasan por la derecha y le rebasan por la izquierda. No, pero las mototaxis, esos son asesinos, hombre. Pero es que en el casco urbano, me refiero a los bulevares, en el sector donde usted vive, mototaxis. Vivimos, esos mototaxis, Dios mío santo, ver esos tipos, son unos asesinos del volante, y la autoridad no hace absolutamente nada, van con 3, 4, 5 personas, y cuando menos acuerdo usted los tiene encima. Está bien que se ganen la vida, prestan hacen un excelente trabajo, pero ¿quiénes lo andan conduciendo? Jovencitos de 18, 19, 20 años. Y cuando usted tiene temor, porque dicen que los dueños aparentemente son gente que no anda con bromas, entonces si usted le pega a una de esas, mejor páguele, porque si no puede tener serios problemas. Cuando menos usted va tranquilo y cuando menos acuerda está, lo tienen enfrente. Y hay una fila de vehículos y no les importa, se van y se meten, y como no hay ninguna autoridad que los ponga en su sitio. En el caso de las motos, es también, no es fácil el conducir motocicleta. Sí, siento que hay mucha imprudencia. Yo tengo como unos 20 pero ¿sabes qué ocurre? De no agarrar una moto. El problema es de ordenamiento vial. Es un problema que siento, tiene un problema la alcaldía. Y ahora hay un instituto y está también tránsito. Entonces hay demasiadas funciones dispersas que no permiten que haya una buena operatividad. No están coordinadas, que tienen una coordinación importante. Por ejemplo, el tema de la alcaldía, creo que hace un trabajo a su estilo. Tránsito hace otro trabajo. Y el instituto, yo no sé, nunca he visto... No, Incepta hace su trabajo por su lado. Personal, o sea, particularmente. Entonces yo creo que no hay coordinación y mira, circular en esta ciudad. Y no sé cómo está San Pedro, no tengo idea cómo están las principales ciudades, pero acá en la capital de la República es impactante ver cómo existe un desorden vial, cómo existe, por ejemplo, yo no entiendo cómo a mediodía en punto se ponen a reparar calles. Sí, nunca entendí. Y después, en la noche... Ayer
ayer por la noche ahí en Comayagüela, están reparando un tramo. Pero yo me doy cuenta que están reparando un tramo hasta que los tengo en el pecho, literalmente en el pecho. Miro, están reparando. Porque deberían de tener luces, sí, algo faroles, que, algo rótulos. Que ahí se está haciendo, oye, trabajo. Y en la noche uno tiene que conducir un poco más rápido por situaciones de seguridad. Entonces, y de repente ellos están reparando la calle y estaba cerrada varias avenidas de Comayagüela. Entonces, eso ocurre, es un problema de desorden. Ahora, aquí no se estila, pero por ejemplo, se da el caso en el caso de San Lorenzo, es el único lugar, creo, en Honduras, donde en algún momento se intentó hacer una vía especialmente para bicicletas y motocicletas, a la par de la carretera. De ahí, no, en Honduras no recuerdo otro lugar donde ahora, con la cantidad de población vehicular de motocicletas que ha crecido ostensiblemente, debería de ser algunas alternativas en los bulevares. Crear una vía solo para que transiten las motocicletas por ahí. ¿Cuántos accidentes nos podríamos ahorrar? Muchos. Ahora, lo que pasa es que ya no hay espacio. Acá en la capital ya no hay espacio. No, porque, por ejemplo, y nos destartalaron, por ejemplo, usted, en ese anillo periférico, destartalaron toda esta vía, tanto para la universidad como para la Kennedy. Cuatro carriles. Dijeron que era para hacer el Trans 450. ¿Por qué no puede por el centro ser una vía donde solo las motocicletas puedan hacer su recorrido? Por el ornato. Pero igual, ya se han volado los árboles, sí, por todos lados. Entonces, y hay alternativas. Lo que pasa es que es cuestión de interés que tengan las autoridades. Y aquí, como saben que la gente vota porque pavimentó, entonces es el mejor alcalde de todos los tiempos. ¿Y cómo le quita usted la cabeza a eso? Aunque haya pobreza, aunque no haya trabajo. Yo aprecio mucho a Tito, sé que es un hombre muy trabajador, que es un hombre bien intencionado, pero no le ha hecho lo mejor a la ciudad. No, pero yo ahí tengo mis reservas, sí. O sea, porque usted muy la bien... La cuestión lo, de los mercados. Usted muy bien lo dice. Mire, acá la gente, usted le da concreto, sí. Ya. O sea, que algún día que llegue otro alcalde, porque yo creo que él puede seguir varios periodos, o quien llegue ya sabe lo que tiene que hacer, es pavimentar hasta las montañas, si es posible. Entonces, usted va, pregunte por los mercados. Aparte que es negocio, ¿verdad? Sí. Ah, claro. Ah, no, buen negocio. Buen negocio, sí. Es que los demás alcaldes eran tontos. Sí. No, retiro lo dicho, no eran tontos. No. Aquellos robaban con lo de los pobres y con el agua, y etc. Entonces, ¿qué ocurre? Pero este le entiende. Mire, señora Aguilera, acaban de quitarle a una constructora el corredor logístico. Ahí hay que averiguar qué pasó. Claro. No es normal. Ahora, que el ministro admitió que le habían dado billete ya. Esa es una cuestión que tendrá que investigar el ATI. Y si no le han dado billete, ¿le dieron o no le dieron? Sí. Es un problema. Porque puede demandar al Estado también. No, parece que al llegar, según la decisión... Hubo conciliación. Hubo conciliación y participó el Congreso Nacional y la empresa constructora decidió terminar el contrato. Ahora, a ver, hay que averiguar aquí. Habría que ver cuánto. ¿A quién se la van a dar? No, o qué otro. Yo no me quiero imaginar. ¿O qué otro proyecto le van a dar? Sí, yo no me quiero imaginar a quién le van a dar ese proyecto. Sí. No es ético, señora Aguilera. No es ético, hombre. A otro dice que le dieron. Pero es de admirar la actitud valiente de la gente de Progreso que no permitió que le pusieran la caseta de peaje. Y entonces por eso se vino abajo el proyecto. Eso fue lo que entonces. ¿Pero este qué tramo es? El corredor turístico es. ¿Es el que pasamos de San Pedro, el otro día? No, de San Pedro Sula hacia el Progreso, Tela, Ceiba y hasta Trujillo. ¿Y por el que pasamos el otro día cuál es? No, ese es el corredor seco. El canal seco. Ok, entonces el que quitaron es el de que va para el Atlántico. Es el que, sí, digamos que va de a partir de la barca, el Progreso. Incompleto, y, siempre sí. Es incompleto. Entonces, ojalá, por eso le digo, habrá que ver a quién le van a dar ese proyecto. Sí, y aquí es donde
nadie está en contra del desarrollo de la libre empresa, pero señora Aguilera, es como a otro que dicen que ya le dieron todas las chambas de seguridad ya entre el noroccidente del país. No es ético. No es ético, hombre. Creo yo, no sé si... No, es que yo creo que, por ejemplo, el tema de seguridad, de las compañías de seguridad en hospitales, y fíjense que esta es una leperada que han hecho. Porque antes el gobierno generaba empleo a través de darle trabajo a una gente. ¿Cuánto le cuesta a usted contratar a un agente a través de esas empresas? Y no significa que cuando se meten a robar a las instituciones, la empresa de seguridad paga. Mire, por eso es que nosotros dijimos que no era ético que un diputado, siendo diputado, tenga contrataciones con el Estado. Y no, pero lo que pasa es que ponen a la familia. No, pero es que, por ejemplo, el tan sonado caso de Gladys Aurora López, sí, creo que es uno de los que más ha roto el nivel de descaro, y que después la vendió, y que después no era de ella, y que después... Pero señora, pero ella siendo diputada, se le adjudicó el proyecto. Es una concesión estatal de generación de energía. Hay que averiguar quiénes son los dueños de los últimos contratos que adjudicaron, porque yo creo que... Es que son empresas de maletín también. No es ético. Mire, fíjate que aquí han dicho, no, es que hay empresas constructoras que son empresas de maletín. Bueno, yo creo que una empresa, mientras termine un proyecto, que construya un proyecto y lo termine, no se puede decir que es de maletín. Porque nadie va a ir a contratar y va a poner una oficina y tiene que en una de esas torres pagar 40 mil, 50 mil lempiras mensuales por tener una oficina en las torres solo porque tiene una empresa constructora. No, hay que ser realista también. ¿Cuántos ingenieros hay en Honduras que no pueden tener la oportunidad de conseguir un trabajo? Entonces les dan un contrato y con tal que lo cumplan y lo hagan honestamente, a mí me parece que es correcto. Pero les dicen, no, esas son empresas de maletín, dicen. Ajá, y estas otras empresas, de esto que estamos hablando, ¿son de maletín o no son de maletín? Claro que son de maletín. Claro que son de maletín. Y el tema de la bueno, y vamos, si seguimos expurgando, vamos a ir viendo cantidad de cosas. Se dijo que el tema del presupuesto general de ingresos y egresos, hay mayor que se benefició a la salud y a la educación. No, pero ese es un crecimiento, ese es un aumento vegetativo. ¿Por qué? Porque tiene que aumentarle a los médicos y tiene que aumentarle a los maestros. O sea que no es inversión. No es para gasto corriente. Exactamente, es para el gasto común. Mientras que en el caso de las Fuerzas Armadas y de la policía, sí, es para ir a comprar tanques, y es que acaso nosotros estamos en guerra. Yo estoy en contra que le compren armas a los militares y eso no sirve para nada. Los militares no nos garantizan. Aquí pasa la droga y no son los militares los que lo paran. Aquí pasan todo tipo de tráfico. Y si no agarraron allá en Costa Rica. El otro día un furgón que llevaba más de 2 millones de dólares. Y pasó, el que lo conducía era un hondureño y salió desde Honduras con una mercadería para... Ajá, ¿y dónde están entonces los militares? Aquí en Honduras entra quien quiere por esos puntos ciegos. Entra quien quiere y transita todo el territorio nacional. Y aquí uno se queda sorprendido cuando escucha las historias que cuentan los narcos que están presos ya. Uno se queda sorprendido. Entonces dice uno, ajá, ¿y cuántos millones se han mamado las Fuerzas Armadas? Y nosotros confiados de que ellos están cuidándonos las espaldas. No. Ahora, Que dígame un beneficio real que uno sienta que hace la Fuerza Armada. No, se hace igual. Y la gente no habla de eso porque les tiene miedo. No, pero se hace un referéndum. Sí. Ahora, usted hablaba de las empresas constructoras. Se les asigna millones y millones de lempiras. Contratos, sí, legales, quiero pensar. ¿Por qué no hay generación de empleo? Si usted contrasta la cantidad de millones de lempiras que colocan el Estado sobre las empresas constructoras
y el equivalente que debería de representar en generación de empleo, nos quedamos cortos. Ahora, hombre, yo le digo, no hemos hecho nunca una... Sería interesante saber cuántos hondureños están trabajando en el centro cívico gubernamental. Hondureños. Porque yo los miro con chalecos de No, México. Y la pinta, y andan con el escudo de México. Entonces, preguntémoslo. Los moles, todas estas torres, vaya, pregunte quiénes las construyeron. No fueron trabajadores hondureños. Gente traída de Guatemala, gente traída de México y del Salvador. Pero bueno, esa es inversión privada. No, independiente, no. Pero la inversión pública, ¿ah?, en cuanto en materia de infraestructura. En las carreteras. En las carreteras es un pecado que hay en extranjeros. En las carreteras, ¿quiénes trabajan? Me pregunto ustedes, ¿quiénes son los motoristas? Son gente que cada mes, cada dos meses se van para allá a su país. No hay generación de empleo. Con la medida que dijo el presidente de que ahora van a permitir que aquí lo habíamos discutido previo y ahí lo dijo él, en cuanto a que ahora las carreteras serán las comunidades las que serán las encargadas de hacer la construcción, yo creo que ahí sí se va a generar empleo. Pero cuando usted se la da a una empresa, que se anda buscando hacerlo lo más rápido y hacerlo de la manera más sencilla. Esto vamos a hablar más adelante. Hoy le han dado cristiana sepultura a don José Rafael Ferrari. Las muestras de aprecio y de cariño para él han sido múltiples, desde aficionados del Olimpia, de gente que se benefició en la Teletón. Quien quiera criticar, quien quiera menospreciar lo que es la Teletón, considero que no están siendo justos con la idea que tuvo él de la Teletón. Sí. Hay personas que hemos sido beneficiadas y no nos cobraron un centavo por ir. Y miles de personas en todos estos años, que fue una idea de, ahí está Carlos Ríder, don José Rafael Ferrari, aquí son los familiares de él que le acompañan. Sus sobrinos, su yerno y la nueva generación. Y aquí es el momento cuando hacía su ingreso a la capilla de la aldea de Suyapa. Estamos viendo el momento cuando una buena cantidad de hondureños se hicieron presentes a darle el último adiós a don José Rafael Ferrari. Toda una institución en el campo de los medios de comunicación, con labores filantrópicas importantes, como lo que decíamos, la Teletón, con una... no sé hasta qué punto aportante, porque el Olimpia le generó siempre buenos dividendos, ¿verdad? Pero él era olimpista de corazón. Sí, no sé en cuánto pueda cambiar eso. Sí, no, y es un sentimiento que lo llevaba y que le gustaba el equipo. Y no, pero igual, para el fútbol me refiero, porque hay varios ámbitos donde él va a hacer mucha falta, claro. Incluso a los políticos. No, pero hay que recordarlo que también él fue presidente de la Comisión de Selecciones, de las selecciones más exitosas de Honduras. Los últimos mundiales son de él, con Callejas. Con Callejas. Ahora, habrá que ver en el caso del Olimpia, quién va a tomar las riendas, ¿verdad? No, yo creo que es el sobrino de él, pero... Rafael Villeda, que es el que ha estado más cerca y es el más conocedor de la institucionalidad. No, y deja bien muy bien preparado a Osma Madrid. No, y a todo está don Rodrigo Bon Arevalo, que es miembro de la junta directiva y que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el equipo, y otra cantidad de dirigentes ahí. Y Teletón también dejó toda una estructura. Ahí está estructurado, muy bien estructurado, y es una... mire, la gente puede criticar lo que quiera del señor Ferrari, pero Teletón, tengan cuidado ustedes de criticarlo. Si usted no conoce la interioridad de Teletón, no se atreva usted a hacer un juicio equivocado. Teletón ha beneficiado a miles de hondureños. Y entonces don José Rafael Ferrari marcó la historia en cosas buenas. Por ejemplo, tener un equipo de fútbol
como el Olimpia, varias veces campeón, el equipo que más afición tiene en Honduras. El tema de la Selección Nacional de Honduras, donde como dirigente tuvo éxito, y en los medios de comunicación, pues él también tuvo éxito. Así que descanse en paz don José Rafael Ferrari, y yo creo que la obra de amor hecha en Teletón lo recordarán por toda la vida. Yo en Teletón vi llegar a gente que después de Dios, las manos milagrosas de la gente que están ahí en la Teletón, los vi entrar en camilla, que no podían hablar, que no podían caminar, que no podían hacer ni el más mínimo movimiento. Y una vez que, tiempo después, los vi en la Teletón hablar, caminar y hacer lo que parecía imposible. Entonces dejó una estela de servicio en ese sentido, y reitero nuestro más sentido pésame a su familia. Es una pérdida de todo un señor que, como en la vida se puede granjear uno en muchas amistades, habrán algunos que no les agradaba, pero él llevó una vida tranquila. Sí, no. Vamos a escucharlo. Más querido que otra cosa. Sí, vamos a escuchar lo que dice el presidente de la República. En el marco de este hecho, de este momento, pues el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha hecho uso de la palabra. Escuchamos. De manera más cercana. Pero yo quiero decirle hoy a su familia que cuando una persona llega a Teletón y se va dando cuenta que recobra aquello que había perdido y lo demuestra con una sonrisa de admiración, de esperanza, ahí está don José Rafael Ferrari. Cuando un niño va al estadio o mira un partido y se da en ese ambiente de sana convivencia, en un ambiente familiar de camaradería, de alegría, ahí está don José Rafael Ferrari. También, cuando se han dado esas situaciones tan difíciles en las que uno como servidor público tiene que acudir a la gente que más conoce o que tiene capacidad de influenciar a otros, y al dar esos buenos consejos o esa perspectiva que le permite a uno enmendar lo que no ha estado haciendo bien, ahí ha estado don José Rafael Ferrari. Y yo me siento privilegiado de haber tenido la oportunidad de escucharle en privado, de escucharle junto a Ana María, a Rafa, a Sebastián, a don Manuel y a muchos de ustedes. Para nosotros, los de tierra adentro, cuando allá por la frontera del Salvador solo se miraban canales del Salvador, era una gran ansiedad por ver un canal hondureño. Y yo escuché cuando niños y jóvenes le decían una vez a don José Rafael, que llegó a un lugar allá en La Empira, tráiganos Canal 5. ¿Cuándo nos va a traer Canal 5? Y era en aquella época de las microondas, que no era fácil. Y hace unos años él me confesó. Bueno, esto es lo que decía el presidente al momento de despedir a don José Rafael Ferrari. Ya ha sido sepultado, sus restos mortales aquí en la capital. Y con el permiso de la familia Doriente, continuamos con los tres especialistas aquí en Canal 36. Fíjese, señora Aguilera, que el control de calidad de lo que uno consume, alimentos, sabemos que acá estamos a la mano de Dios, sí.
No, acá en Honduras estamos a la mano de Dios con los alimentos. Se llama inocuidad, buscar que el producto que usted consume sea de alta calidad para evitar que hayan problemas posteriores de salud. Y yo le digo, pero acá eso no es tema en Honduras. No. En Honduras usted se pone un desodorante, usted se pone una gelatina, usted se pone una crema, la compra en la esquina o la compra en el súper o la compra en la tienda y usted no sabe qué se está poniendo porque usted se deja llevar por una marca. Si usted me pregunta a mí si conozco Johnson & Johnson, yo le digo sí, hombre. Probablemente yo no usé, pero si sé que con los niños todos les ponían polvo Johnson y le siguen poniendo polvo Johnson. Sí, es que era una marca, yo le voy a decir, lo que pasa es que si vamos a hablar de marcas, imagínense si Johnson & Johnson está en problemada, había otra marca, Menin, que era un talco común para niños también. Entonces, la Johnson & Johnson era para gente de dinero. No, pero en el pasado, ahora... Siempre. Ahora, siempre, no, ahora es más, no es tan común. Ahora es más fácil que la gente pueda comprar. Es que si aquí no sé si es la misma Johnson & Johnson de todo el mundo, es así, la misma. O sea, España como la de México, como la del mundo, es que son esas son marcas. No, no es como los carros que dicen que son fabricados, europeos. Si usted compra un Ford hecho en México, en Brasil, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es la marca Ford. Ford es Ford. Ford es Ford. Y en la Toyota, que si usted compra el coreano, si compra el japonés, si compra el hecho el que montaron en México, no importa. Es la marca. Esa es la marca que responde en todo el mundo. Fíjese que aquí me sorprende la franquicia. Aquí me sorprende que hay carros que en los Estados Unidos los suspenden la venta, y las empresas están obligadas a tener que retirarlos del mercado y recoger todos los que vendieron. Acá nunca he visto eso. Entonces esos carros vienen al país y como no hay un mecanismo para que haya gente interesada de parte del gobierno que dice, ese carro no lo traiga a Honduras porque ese carro tiene problemas. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que carros que venden aquí las empresas hondureñas, en los Estados Unidos no circulan ni en otras partes del mundo. Ahora, entonces usted me está diciendo que esa Johnson & Johnson de España es la misma de Honduras. De todo el mundo. Pues mire lo que están informando. Es un escándalo mundial que Johnson & Johnson sabía que sus polvos de talco estaban contaminados con sustancias cancerígenas. Señora Aguilera, pero no le pone la, ¿qué la, tiene la, que la hacer, piel? ¿Qué tendría que hacer? Y mire, que ahí se lo aseguro que si nos ponemos a buscar de informaciones de esta naturaleza, vamos a encontrar productos medicinales que se venden en Honduras y que están prohibidos en los Estados Unidos. Conseguime el teléfono, por favor. Señora Aguilera, entonces según su tesis de los carros y de otras cosas, la Johnson & Johnson de Alaska, de Roma, de España, de donde sea, la Johnson, es la que viene acá a Honduras también. Esa empresa, esa marca, representa todo el mundo. Acaba de caer en la bolsa de valores, que es lo de menos. No, eso es lo de, es lo de menos. El hecho de cuánta gente ha conseguido cáncer. Óigame. Mire, es que hay cosas que uno... Pero cuando uno va al súper... Yo le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de crearme en el mercado. Póngame el teléfono en pantalla y consígame la palabra. Mi madre me crió con ciertas cosas claras de la vida. ¿Qué compró usted cuando fue y buscó Johnson & Johnson? Marca. Calidad. ¿Sí? Primero, o sea, ¿sí? No le importaba si le decían hace 30, 40, 50 años, le decían que los talcos Johnson le costaban 30 lempiras, 50 lempiras, si todavía... y ahora le cuestan 500 lempiras. Hoy por hoy. Porque uno se va y dice, ay, dice... Y peor si es el primer hijo. Ay, mi hijo, es el primer hijo. Entonces, yo solo le voy a comprar cosas de calidad. Y la gente se pone loca a comprarle Johnson & Johnson. ¿Sí?
mientras yo digo, está el tal convenio que de repente ya, si le dice, fíjate que eso produce cáncer, bueno, pero eso no ha de ser el precio tan caro. Y yo no sé qué. O si venden talco, algunos otros aquí comerciales que hacen aquí en Honduras, que a saber si son cancerígenos también. Ajá. Y pueden cansar. A ver si alguien nos. Es que los viernes nos quedamos solos. Sí. Solo está Arielito y Adolfo. Ajá. Y acá viene Christopher ya. Entonces, nos ponen. ¿A vos te pusieron, Johnson? ¿Qué te pusieron? Ah, del otro, sí. Ok. Javier, pero deberíamos de preocuparnos. ¿Qué es lo que la autoridad en Honduras? Yo no sé si todavía existe la sanidad. Tendría que suspender inmediatamente. O ya no venden Johnson & Johnson. Ah, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que el clavo es no solo los actuales. Claro. Sino es investigar cuánta gente en Honduras que tenía capacidad para comprar estos productos. ¿Cuántos niños? Utilizaron y que ahora ya mayores tienen cáncer. Y a ver, Ariel, si me buscas las otras publicaciones, si nos ayudas con las otras publicaciones de esto. Cáncer de piel, sí. Cáncer porque los niños y hasta los adultos. No, es que ahora ya no, en este momento podría ser que los infantes se salven. Es que aquí ya estamos hablando de cuántas generaciones atrás que pudieron haberse jugado la vida. Mire, que y ellos sabían. Sí. Ellos porque sabían tenía los amianto en su talco. Amianto es una sustancia que produce cancerígena. Óigame, y acá en Honduras, pero yo creo que acá en Honduras no se consume ese talco. No, hombre, como, mire ahí, váyase usted a los mejores tiendas de Honduras. No, yo le aseguro que la gente vaya acá en Honduras no. Váyase usted y hace un recorrido, se lo aseguro que, porque eso es lo que pasa. Cuando uno dice, no, es que mi niño, porque es mi niño y porque vive en una colonia más o menos regular, entonces cuando voy al supermercado no voy a buscar talcos pañuzas, sino que voy a buscar talcos de calidad. Pero calidad entre comillas, porque ahora producen cáncer. Pero debería de retirarse el producto. Claro, inmediatamente. Johnson & Johnson Honduras, ¿sí o no? No, ahí lo que se tiene que hacer es empezar, y aquí pueden ayudar mucho los dermatólogos que han tratado a gente que esta sustancia que produce el cáncer les haya producido cáncer y demandar a la empresa. A la empresa que distribuye en Honduras, porque tienen exclusividad. Ay, ¿y acá quién distribuye? Pues yo no. Pero no, yo no sé. Pero es que yo no sé si venden ese talco. Acá en Honduras no venden ese talco, hombre. Váyase hoy y se va a sorprender dónde lo va a encontrar. Eso sí, no lo va a encontrar en la pulpería. No lo van a encontrar en el mercado de San Isidro ni en el mayoreo. No, eso lo va a encontrar pero bien en las grandes tiendas de Honduras. Pero bien dice usted que acá los hondureños nunca les pusieron talcos de esos. No, la gente le ponía maicena. No, es maicena. El acabado. Por eso le digo, acá nadie está sorprendido porque acá nadie nunca ha utilizado ese talco. Ahí tiene razón usted. Acá en Honduras no pega ese polvo. No. Esos Johnson & Johnson en Honduras no se usan. Por eso es que, mire, bendito Dios que acá nadie ha usado esos polvos y que a nadie va a perjudicar acá en este país. Yo le digo, estoy contento porque en Honduras nadie utiliza esos polvos. Sí, hombre. No, se lo digo con toda honestidad. No, es que la gente no, mire, es que estos son, la gente dice, no es allá, ¿y para qué? Si ya tiene cáncer, ¿para qué ir a buscar? ¿Quién le va a pagar el daño? Óigame, ya no va a poner las otras publicaciones. Décadas. Décadas. Es lo que le digo. El daño no es para los niños actualmente. Ah, no sabemos. No, puede ser niños que tengan, pero sabemos. Los afectados son a los niños que hace 20, 30, 40 años, cuando estaban pequeños, les pusieron esos talcos y ahora pueden estar recibiendo los efectos negativos. Pero yo creo que en Honduras nunca han utilizado polvos. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Estoy viendo el reportaje del Johnson. Vayan a los supermercados, ahí van allá los anaqueles llenos de esas cosas y las farmacias. Así es que no digan que aquí no se usan, porque aquí la gente siempre lo está usando. Y pero buenas es que noches. Dice Javier que eso solo la gente de pisto los usaba. Ay, no, si yo con mis hijos lo usé, yo no tenía pisto, pues. ¿Vale? Ya con la sonrisa de ellos. No, la voz, no, la no, voz. No, y con la sonrisa, la voz tan fino, la voz, dama, eso. Encanta ya con la voz, digamos. Exactamente, qué voz más bella, de la señora.
Ahí hay, mire, no, no, mira, amiga, fíjate que Javier no lo escucha. Javier sabe, no, por la voz que tiene piste y que no, sí, tiene piste. No, y se sonríe y dice, no, yo voy a acabar. Sí, no, solo de, pero dice, no, ella que yo, solo de eso es un solo. Es el sentimiento. A veces no es criticable, madre, porque es el sentimiento de las madres. Ellas creen que están comprando lo mejor cuando compran productos de esta naturaleza y darse cuenta 30, 40 años después de que ahí, que esto produce daños. Sí, la escuchamos. De los tú. Sí, ¿qué piensa? Sí, el Johnson es cierto, casi la gente que tenía un poquito es que usaba. Yo no tenía, pero yo siempre usé los estuches, los vendían con todas las cremas, jabón y todo, el Johnson. Era un ignorante todo eso. Sí. Pero mis hijos crecieron y hasta la vez nadie tiene. ¿Pero usted cree que tienen que retirar ese producto de Honduras? Si está certificado que tiene eso, perfectamente tienen que quitarlo. Es una amenaza, pues. Ok, bueno, muchas gracias, pues. Porque y la autoridad es un escándalo mundial, pero en Honduras no venden ese Johnson. Fíjate que me gusta el otro titular, si nos ayuda, me gusta el titular anterior. Están rotándolos ahí donde todos. Dice, donde no, pero ahí es de manera, no, el otro. Que esta ya es la parte del billete. No, están preocupados más por el billete. A nosotros no nos importa si quebró o no quebró. Si quebró o no quebró. No, hay una donde dice que... El informe dice que los ejecutivos de la compañía, los gerentes de minas, los científicos, los médicos y los abogados sabían sobre el problema y no lo revelaron a los reguladores ni al público. Esto no, pero es estar con Novena Honduras, Javier. Sí, yo se lo garantizo. Claro, con Honduras, no, así es comercial. Pero aquí lo delicado es cuánta gente está dañada. Ahora, lo tienen que retirar. Si hay en Honduras, sí, ¿lo tienen que retirar o no lo tienen que retirar? Tiene que ser de manera inmediata. Porque es un escándalo mundial. Es como que digan que la Coca-Cola... Bueno, que no, es que la Coca-Cola produce diabetes. Yo no sé por qué lo va a esconder usted eso. Acá yo además le enseño el resumen que dijo... resumen que dijo la Organización Mundial de la Salud, que esas bebidas embotelladas son dañinas para la salud. Adelante, buenas. Sí, muy buenas. Hola. Me van a dispensar, caballeros, pero Johnson & Johnson tiene siglos de estar en Honduras. Sí. Yo tengo 70 años y me acuerdo que ya a mis 8, 9, 10 años, después del baño me ponían a talcos de Johnson & Johnson. Eso, no sé cómo es que ahora vienen a descubrir el agua caliente de que es producto cancerígeno. Eso se llama competencia de otros productos. No caigamos en esa tontera de menospreciar los productos que por tradición ha usado en este pueblo. Okay. Y cuando la erupción era fuerte, ponían maicena. Así de fácil. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, o sea que no tiene razón. Tiene lógica, no, pero fíjese que en este caso no, porque no, lo que están criticando es y cuando sale esta información es que aquí hay una competencia desleal que está ocurriendo con las farmacias. Están en un pleito, las farmacias pasan peleándose porque una farmacia publica en el periódico y dice, yo te compruebo que en la farmacia donde vas a comprar no te dan barato, haz la prueba. Y dicen que todo eso es mentira. Yo quería el otro día entrevistar a uno de los dueños de estas cadenas. Cobardes, hombre, son cobardes. Están engañando a la gente de esa manera. Son cobardes. Entonces, ahí sí hay competencia desleal, pero en esto no, porque es una noticia. Acá, pero es que en todo caso, si no es Johnson & Johnson, ¿cuál es la competencia? No. No, yo no sé cuál es la competencia. No, pero... Lo que ocurre es que en este caso es autoridades de salud que señalan que Johnson & Johnson no informó. Este es el titular que me gusta. Décadas. Escondió por décadas que su talco tenía sustancias cancerígenas. Sí, déjanos ese mejor. Entonces, en Honduras, ¿es bueno el talco Johnson & Johnson o no? No. ¿Deben retirar o no lo deben retirar? No, tiene que retirar. ¿Le debe llamar la atención a las autoridades, sí o no? Y usted que nos escucha, ¿va a seguir usando talco, sí o no? Sí. El señor que nos llamó dijo que él cree que es otra cosa. Sí. ¿Qué competencia? Y leal, podría ser válido bajo otras circunstancias, pero aquí no, aquí es el tema de salud. Aquí es el tema de salud y responsablemente han informado las autoridades. Cuando se dan descompetencias desleales, uno fácilmente puede echarlo de ver. Por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola y de la Pepsi, la misma Organización Mundial de la Salud dice que son productos dañinos a la salud y que deberían de estar sobrecargados de impuestos en el país por las repercusiones que tienen diabetes
en alta presión y en otras enfermedades. Dramático. Vamos a ver qué dice la gente. Hola, buenas. Aló. Ok, vamos a estar, por favor, escúchenos acá a través de la línea, porque es un tema, señora Aguilera, es lo que yo le digo. ¿Se debe retirar o no se debe retirar del mercado? A mi criterio, desde el punto de vista legal, sí tendría que quitarse, y ojalá pues que las autoridades por una vez en Honduras hagan algo, tomen la decisión de, y el hecho es que usted ya no le ponga a sus hijos eso, porque les puede causar problemas de salud posterior. Hola, buenas. Buenas. Hola, le escuchamos. ¿Es cierto que está lleno? No, ahí dice que está lleno. Ellos están, sí, autoridades de salud de los Estados Unidos están informando de que hay sustancias dentro del talco que producen cáncer. Sí, gracias, ok. Lo más recomendable, yo si tuviese un bote en mi casa, mañana lo boto. ¿Ah? No, es cierto. ¿Verdad? No, pues sí, no, pero yo, ¿cómo me voy a arriesgar? Pero, como dice usted, si acá les dicen que la Coca-Cola es mala y más se la zampa. Más se la zampa. Sí. Acá le dicen que las cervezas son malas y el triple. ¿Sabe cuánto? Y bueno, ahí queda lo de Johnson y Johnson. Si usted quiere, y sigue usando al costo para que quede constancia. Sí, de que ese producto produce cáncer. Produce cáncer, dice el mundo entero. Y mire, ayer, vamos acá. Ayer se discutió el tema este de ingresos y egresos de la para el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Me he quedado sorprendido. Aquí dice que la gente pobre no contribuye. Dice que los quienes mantienen la economía y quienes mantienen al Estado son los grandes empresarios de este país pagando impuestos. Es una falacia. Sabe solo en bebidas alcohólicas, solo en la cerveza. 1.300 millones de lempiras recoge el Estado solo de impuestos. Pero cuando pagan, porque el otro día no nos clavaron. No, pero ahí está, no, o sea, vamos a lo real. 1.300 de impuestos que le entran al Estado por la ingesta. Ajá, ¿cuánto se ganan estas empresas? Si le entran 1.300 solo, más lo del guaro, el aguardiente, más los otros alcoholes. Anda casi por 2.000 millones de lempiras solo en eso. Y sabe usted, en bebidas embotelladas, dañinas como la Coca-Cola, la Pepsi y estos otros refrescos. ¿Sabe cuánto nos hartamos los hondureños en eso? Solo de impuestos lo que le contribuimos al Estado. 1.400 millones de lempiras solo en refrescos. El impuesto solo de los refrescos. Entonces, ¿quién mantiene el Estado? Las grandes empresas. No, es el que va a comprar una litro, es el que va a comprar 2 litros, es el que compra 3 litros, es el que compra la botella de 14 o 16 onzas. Estamos manteniendo la economía de este país. La gente pobre, el miserable que vive en una ranchita donde no tiene ni tejas, sino que de tejas tiene un pedazo de plástico. De paredes tiene cartón, pero ahí se consume, se mandan a traer 1-2 litros, o se pueden tomar 4 litros o 5 litros diarios de refrescos embotellados, y ahí esa gente está contribuyendo al erario nacional. Pero cuando llega con diabetes, ¿a dónde va a dar? Al hospital. ¿Y quién tiene que pagar eso? La empresa le saca el billete limpio, pero la gente se está muriendo de diabetes ahí en los hospitales. Niños obesos, niños que están hinchados porque la mamá, en vez de darle leche, en vez de comprar 1 litro de leche, prefiere comprar 1 litro de refresco y se lo zampa y no sabe que está matando a su hijo con esto. Yo me he quedado impresionado de cómo este tipo de situaciones se están dando en el país y que no reparemos en estas cosas. Entonces la gente dice, se están peleando, es que en salud, dicen que en salud no, el presupuesto es menor y no se le metió más dinero al tema educativo. Ah, pero
Y esas grandes cantidades de dinero que están pagamos de impuestos por beber bebidas embotelladas y por las bebidas alcohólicas. ¿Cuánto daño nos están haciendo? ¿Hay alguna política de Estado en cuanto a que la gente evite el consumo, los niños, las personas, los adultos mayores y la gente común? Y mira, hay unas contradicciones. Sí. ¿Cuánto recauda de energía Honduras? Al día. Sí. 11 millones de dólares por lo menos. Según lo que me dijo Jesús Mejía el otro día. ¿Cuánto están endeudando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para pagarle al resto de generadores de energía? 6.500 millones. De Lempira. ¿Por qué endeudarlo si se generan 11 millones de dólares al día? Que son casi 300 millones de Lempiras diarios. Solo por cobro de energía eléctrica. Es un contraste el hecho de que endeuden la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que está en problema, y cuánto recibe una empresa. ¿Cuánto recibe una empresa por dar un servicio que lo puede dar la propia estatal sin necesidad de privatizar ninguno de estos servicios? Entonces son contrastes en ese presupuesto que y mire, a mí me parece una actitud hipócrita de ayer del Partido Libre y del Partido Liberal en el Congreso Nacional cuando dijeron, no, nosotros no vamos a apoyar, dice, ese presupuesto, pero por el amor de Dios, si pitan por estupideces, por el amor de Dios, hubiesen levantado el grito de batalla dentro del Congreso, no votando solamente en contra, sino que levantando la voz, exigiendo que esos presupuestos fuesen mayores. Hay hipocresía, ¿sabe por qué? Porque en las comisiones de salud hay miembros del Partido Liberal y del Partido Libre. Y ellos estuvieron ahí en la discusión. Entonces decían, no, hey, un momento. No, aquí necesitamos más dinero, hay que crear más centros hospitalarios, hay que tener en buenas condiciones los centros hospitalarios, tiene que haber ya no más armas. ¿Cuándo vienen a gritar? ¿Cuándo vienen a levantar la voz? ¿Cuándo ya se aprobó? Lo mismo ocurrió después de las elecciones. Brincaron después de que ya habían ganado, que les habían ganado las elecciones, empezaron a levantar la voz. Y ocurre siempre. Siempre tienen ese maldito, y yo digo maldito porque ahí están jugando con los intereses del pueblo. Tienen esa maldita costumbre de que después de que se aprueban las cosas, quieren agarrar banderas y protegerse bajo esas banderas. Ah, el Partido Liberal de Honduras, desde su presidencia en este momento, señala que lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional es algo que atropella los intereses de los hondureños, porque el tema de salud y el tema de educación no se va a invertir, sino que solo en armas. Ese es un mensaje eminentemente político. ¿Por qué hubo alguna protesta ayer en el Congreso Nacional por parte de estos dos partidos? No, se abstuvieron, dicho sea, pero van a formar parte de cobrar por ese presupuesto que no aprobaron. Claro. O sea, sus salarios van a salir de ahí. Es lógico. Entonces, pero yo digo, ¿por qué no levantaron la voz ayer? ¿Por qué no gritaron? Me decía un miembro de la oposición el otro día una gran verdad. Le cargamos mucho a estos. Sí. Le cargamos mucho a estos. Creo que incluso a veces caemos en ese error de querer que ellos hagan eso. No, es que te, Alan, ellos tienen una obligación. Ellos tienen una obligación. Porque fueron a decirle al pueblo que le dieran los votos y la gente votó por ellos. Y entonces, ahora que no vengan esto, la gente cuando dice, ese Congreso Nacional. Usted no tiene valor de criticar ese Congreso porque usted fue a votar por ellos. Usted los tiene ahí. Entonces, usted no los ande criticando. Si votó por ellos, ahora aguántenselo. Como dice el abogado Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez le dice, mira, abogado, que yo voté por... mire, que ayúdeme con tal cosa. No, le dije, vaya a buscar a los diputados por los cuales usted votó. Hay una responsabilidad histórica también de estos partidos. Ah, no, estamos en contra y solo por eso no aprobaron el presupuesto, sí. Iban a cobrar del presupuesto.
Sí, entonces, van a ahora no debe, ahora no tienen el valor moral para criticar el presupuesto porque con su silencio, porque mire, ve, en el Congreso hay alternativas. La gente que se abstiene, el que vota en contra y el que vota a favor. Son las tres alternativas que hay en el Congreso Nacional. El que se abstiene es una actitud de cobardía porque no quiere tomar ninguna posición. O dice sí o dice no. Y muchas veces en el no, cuando un diputado vota en no, está siendo, se vuelve un cómplice del que está diciendo que sí. Porque guarda, con el no, guarda silencio. No, es que nosotros estamos en contra. Demuéstralo pues. ¿Por qué no estuvo en contra antes? ¿Por qué no hizo bulla? ¿Dónde estaban las manifestaciones? ¿Dónde estuvieron los gritos? ¿Dónde estuvieron los pitos? ¿Les interesaba que les pagaran para irse de vacaciones? ¿No les interesó, no les importó el presupuesto de general de ingresos y egresos? No vengan a mentirle a la gente, hombre. Y usted que está, usted que mira estas cosas, no se deje engañar. No repita, yo me quedo sorprendido cómo en las redes sociales hay gente que repite tal nivel de torpeza y de idioteces que se dicen por los que creen que maneja la oposición en Honduras. Por menos pitan en el Congreso, por menos gritan en el Congreso, por menos se suben en las mesas del Congreso, por menos le sacan la madre a la Junta Directiva del Congreso. Y hoy, que es el presupuesto general, ¿de dónde se nutre la oposición? De los maestros, dicen. Fueron a pelear por la educación. No pelearon. Dijeron que no, que se oponían. Eso nada más al presupuesto. Eso no es oponerse. Oponerse es tener actitudes viriles para defender las posiciones del pueblo. Pero los cobardes que se amparan en un no apoyamos eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se hizo lo que quiso el gobierno de Juan Orlando Hernández y lo que quiso la bancada del Partido Nacional. Porque esto no mete ni las manos. No meten ni tan siquiera las manos. Sí, y ya hay receso, ya. Ya nos paramos, pues claro. ya no sea de acá. Ah, pero en todos los foros. Ya va a ir usted. No, tampoco. No, ya perdido la otra semana. Aquí en adelante, cuando le tenga oportunidad en un foro, mire, en este país. Esos presupuestos que aprueba este gobierno, donde le da más a las Fuerzas Armadas y le da más a la Secretaría de Seguridad que al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, donde no hay atención en esos hospitales y no hay medicamentos. ¿Y por qué no fue a pelearle usted al Congreso como hombre? ¿Por qué no fue a gritar ahí? No, solo a votar no. Ese es ser cómplice también del poder, hombre. Ese ser cómplice del poder. Los diputados no pueden ser cómplices de acciones como estas. O ya están tranquilos, porque también ya a ellos sí les dan. Antes era, ¿sabe de cuánto es el aguinaldo de estos hoy? Son 100 mil de salario, más 100 mil de. No, pero no los quemen, hombre. Del 14º mes. No los quemen, hombre. Billetón el que se lleva. Entonces ellos se van tranquilos. Ah, y nosotros votamos con no. Y el pueblo va a seguir siendo jorobado. No, hay cosas que hay que decirlas. Como hoy estaba leyendo hace unos momentos. Hoy en la tarde estábamos con Alan. Precisamente viendo esto. Siendo comunicado de la Universidad Católica de Honduras, en el sentido de que quieren que le den la misma prerrogativa a los estudiantes de medicina que egresan de la Universidad Católica como los estudiantes que se gradúan en la Universidad Nacional. No puede ser. No, a los muchachos que van y que se gradúan en el hospital, que se gradúan en las universidades privadas, esa gente tiene que las universidades ver dónde los mandan a hacer la práctica social. Bueno, pero ¿y el hospital que tenían ahí? Es que yo no sé si ya lo terminaron. No, el problema ahí es que parece que ya está. Pero parece que el problema es que metieron mal el ascensor. ¿Ya se imagina usted qué es eso? Sí, hombre.
Bueno, ahí me estaban comentando algunos de los estudiantes el otro día que ya tenían listo el hospital, pero que el ascensor muy pequeño, hombre. Pero, óigame, por eso está retrasado el proceso de inauguración. Hay un centro comunicado exigiendo que se le debe dar el mismo trato a los estudiantes de la Universidad Católica al momento de ir a hacer la práctica profesional. ¿Por qué? Si de antemano sabían que si creaban la carrera de medicina, quien tenía que crear las condiciones para que esos jóvenes fueran a hacer la práctica profesional y quien tiene que pagarles la beca, como lo hace el Estado de Honduras, es la Universidad Católica. ¿Y es que están peleando también que les paguen la beca? Sí, es que ahí es donde está el pleito. Y precisamente ya vamos a ver, porque me ha llamado a mí la atención, me llamó la atención en el sentido de que si yo ya lo sabía de antemano. No, yo creo que ahí puede haber un punto de equilibrio. ¿Cuántos problemas se le puso a los jóvenes estudiantes o a los médicos graduados de Cuba? Tortuosos. ¿Y no eran padres ricos? No, gente rica. ¿Era gente de dinero? No, jóvenes que venían de la aldea, del caserío, del barrio, de la colonia, y que tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a Cuba. ¿Y aquí cómo lo recibieron? Y siguen teniendo problemas. Desde el hecho de que no les quieren aceptar su título y los obligan a que tienen que hacer no sé cuántos años más aquí en Honduras para poder homologar el título. Entonces aquí, si a un padre de familia, yo metí a mis hijos en las universidades privadas, entonces ya sabía que tenía que pagar. Me metieron, había un sistema élite que vende una universidad aquí. Y entonces decía que por servicios administrativos tenía que pagarlo durante los 4 años. O sea, usted paga de un solo todo la formación y es en dólares, una determinada cantidad. Y ahí incluía una computadora y también el hecho de tener durante 4 años mala la preocupación, se le bajaba una cuota mínima por cuestiones administrativas. Pero mi hijo era para la carrera de él era para 4 años y medio y él la saca en 3 años, se gradúa de ingeniero industrial. Entonces me tocó ir a pagar 1 año y medio de gastos administrativos, porque los decía el contrato, si no le daban el título. Pero yo iba a levantar la voz. Si yo lo acepté así, ya es un deseo personal mío. Hay gente que dice que no, que sus hijos tienen que estudiar en la universidad pública. Pues ya es también una decisión personal de cada quien. Entonces, que no me vengan a decir ahora los padres de familia que metieron a sus hijos a estudiar medicina en la Universidad Católica, que tiene que dárseles el mismo tratamiento a la gente que con sacrificio. No, yo lo que no entiendo es por qué están peleando los estudiantes. Eso debería tratarse también a otro nivel, hombre. Y yo sí creo que ahí podría haber un punto de equilibrio. ¿En qué sentido? Porque acá hay mucha necesidad. Ahora, yo lo pero que no sabía... Pero la Iglesia Católica tiene suficiente billete, hombre. No, y también tiene hospitales. Sí. Tiene suficiente billete. Por un lado, pero también se requiere de mucha atención médica. Yo no sé si los de la Católica estarían dispuestos a irse a meter a la Mosquitia, irse a meter allá tierra adentro y someterse a un concurso. No sé cómo lo manejan, pero yo creo que no debería ser un conflicto. Ese es el problema en Honduras, que todo es conflicto, para todo es pleito, todo es polémica. Pero ¿por qué, si usted sabe de antemano que una carrera como la carrera de medicina necesita... Y abramos la línea telefónica porque de repente habrá gente que quiera también opinar sobre esto. Que necesita de una práctica profesional como la del médico, y ellos ya lo sabían de antemano, no, abran la carrera, porque como tienen influencia en el poder, aquí los curas mandan, y no, hay que hacerla la carrera de medicina, y les advirtieron a ellos
previo a que no se metieran en ese... Vamos a ver qué dice la gente, a ver si nos colocan el comunicado. Hola, buenas. Buenas noches. Sí, bájale volumen al tele. Especialista, quisiera hacerle una pregunta a Aguilera. Sí. Fíjese, Aguilera, que el Ejecutivo puede intervenir el Seguro Social, la Policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pero y la pregunta del millón, ¿quién tiene la potestad para poder intervenir el Congreso Nacional para detectar dónde cómo han hecho tanta picardía esos diputados? Y aparte de eso, todas esas picardías que hizo el anterior jefe de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién interviene en esos dos poderes? Dígame. Okay. Ah, no, el Congreso le interviene el pueblo. No, ya lo está interviniendo el Ministerio Público. Está intervenido en este momento por el Ministerio Público. No le están haciendo nada. ¿A cuántos diputados los tienen arrimados a los tribunales? ¿Y quién está preso? Bueno, está intervenido. Ni uno. Pero está intervenido. Preso. Sigue cobrando, siguen viajando, está tranquilo. Bueno, bajo el liderazgo de Mauricio Oliva. Llegó un cínico a presentar una petición. Ahora, ¿quién interviene en el Congreso? El pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo puso a los 61 de cachurecos, a los 30 de libre y así sucesivamente. Ustedes votan por esas marranadas, como decía mi abuelita. Ay, perdón, le colgué. Ya me dije, a mí me indigna. Sí. Ellos, bien dice Dávila Nolasco ahí en el promo de Celín. Sí. Votan por los chocoyos, votan porque era el matador, votan por... Sigan votando por ellos, hombre. Buen provecho. Estos son los diputados que ustedes eligen. Hola, buenas. Buenas, solo mierda hablan ustedes, hijo de puta. Vaya, es la satisfacción de este viejito. ¿Y por qué cortado, hombre? Sí, es cobarde. Y vernos, mire. O sea... Yo lo admiro bien, caballero. No, pero nos mire, reímos, ¿Sabe qué? Yo me imagino que este señor es de estanco, es de estanquero, porque agarrar una llamada telefónica es difícil. Hola. Para sacarle la madre a alguien. Pero bueno. Hola, ¿le escuchamos? ¿Estás perdón? Sí, adelante. Sí, mire, me gustaría de que ustedes se empaparan más de la situación de la Católica. En la Católica obligan a los muchachos a que firmen donde renuncian a su práctica. A los de la Autónoma se la pagan. La otra cosa es, los de la Católica, después de que un muchacho estudia 7 años, un padre de familia con sacrificio invierte 7 años en la educación de su hijo, es un salario que ni el salario mínimo de una gente que no sabe ni leer ni escribir les pagan. Me gustaría que se empaparan más al respecto, para que opinaran. Buenas noches, gracias. Que se empape más al respecto, dice. Sí, bueno. La situación, ¿qué dijo? No, que se empape más al respecto. No, pero ¿qué dijo la señora? Que ¿sabían o no sabían los padres de familia que estaba ese problema desde el primer día que los matricularon en la carrera de medicina? Y ahí está el comunicado. Sí, ahí, pero lamentablemente no. ¿Aló? Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Lo público es público, lo privado es privado. El pobre pueblo no le puede pagar a los que se van a graduar en una universidad privada, que se supone que es para ricos. El pueblo no lo puede pagar. Si uno es pobre y pretende ir a estudiar a una universidad de ricos, no está al alcance de una persona pobre. Hay que vivir la realidad y no pretender ser fanfarrón que estudia en una universidad de millonarios. Muchas gracias. Bueno, ahí está la polémica entre lo privado y lo público. Entre lo privado y lo público. Yo creo que puede haber un punto de equilibrio ahí. Creo que se puede lograr un punto de equilibrio, pero no sé por qué para todos pleito. Tampoco es a la fuerza, ¿verdad? Y que yo creo que por ahí va la cosa, tampoco es a la fuerza. Yo creo que se pueden alcanzar acuerdos. Es amplio el sistema de salud en el país. Un mecanismo para que podamos leerlo de mejor manera, el comunicado. Hola, buenas. Y poder... Sí. Buenas noches, Alan y el amigo
como que es tacaño, me olvida el nombre y lo miro todos los días de Dios. Se pegó en el poste, Javier Aguilera. Don Javier, sí, hombre. Javier, disculpe, oye, pero aquí lo tenemos, nuestro corazón. Mire, realmente, como dices tú, la polémica está grave, grave. Porque también una de las cosas que no hay que culpar también va al Igualado, que va a pagar. Aquí nadie mete sus hijos a la escuela privada por Igualado. Aquí por desesperado, porque quiere sacar a sus hijos rápido, que se gradúen por estos problemas que hay en la pública y que nacen del Congreso. Mire, el mal y el cáncer de todo esto es en el Congreso, que les vayan con los proyectos, que les vayan con un montón de cosas, la represión que no les cumplen a los estudiantes en la pública, y todavía vienen estos abusivos de privados, que de privados no tienen nada, son chupasangre, explotadores. Acepto la reacción de la señora que se molesta, pero yo sé, y no lo hizo por Igualado, y como el señor también, se la respeto, porque es cierto, porque si usted mete a sus hijos a estudiar en una escuela disque privada y todo, sacan pecho y lo quieren ahuevar a uno y humillar. Y tu hijo anda estudia, le dicen a uno, y uno todo ahuevadito ahí y hasta calladito se queda. Entonces la polémica y el problema está muy bueno, y que pasen una feliz noche. Y hasta bilingüe él, le dicen a uno. Bueno, ahí está la polémica entre los públicos y los privados. Los privados de la Católica piden, no sé si piden o están exigiendo, que les permitan hacer el servicio social también en los hospitales públicos, como lo hacen los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Acá están los dos extremos. Yo creo que se puede encontrar un punto de equilibrio ahí en este problema, porque hay tantos problemas en materia de salud en el país que todos podemos aportar. Me refiero a todos, públicos, privados, y en este caso las universidades todas deberían de converger en relación a dar un mejor servicio de salud. Creo que se puede hacer un trabajo conjunto, eso es lo que yo creo. Ahora, que se deba o no se deba, o aquellos pagan y los otros no pagan, bueno. Hola, buenas. Hola. Hola. Adelante. Sí, buenas noches. Quiero hacer un comentario ahí, porque escuché a Alan que dice que nosotros, el pueblo, ha puesto los 61 diputados del Partido Nacional. Y eso realmente no es cierto, porque lo que hicieron fue que se robaron y lo pusieron de dedo. ¿Quién denunció eso? ¿Perdón? ¿Quién denunció eso? No, y el fraude que hicieron no fue donde ellos ubicaron a los que les convenía. Yo me imagino que bueno, nadie ha estado votando por hacer el tema en este momento no era de los diputados. El tema no, gracias amigo, pero el tema no es de los diputados, estamos hablando de este tema sobre lo que está ocurriendo con los estudiantes. Hay un comunicado aquí, que es el que usted está viendo en pantalla y que le vamos a ir dando lectura. Dice que, comunicado, nosotros los médicos del Servicio Social de la Universidad Católica de Honduras, que iniciamos en el mes de noviembre del presente año, al público en general y a las autoridades de nuestra universidad en particular, que son los llamados a brindarnos su apoyo. Okay. Entonces, ¿tengo razón o no tengo razón lo que le estoy diciendo, caballero? ¿Ah? Están dejando solos. La rectoría de la Universidad Católica está dejando solos a estos jóvenes. Comunicamos que la Secretaría de Salud, los días martes 11 y miércoles 12 del presente mes y año, convocó a los médicos que se encuentran realizando el servicio social obligatorio de todas las universidades, excluyendo a los médicos del Servicio Social de la Universidad Católica. Dice, considerando que hoy, que el día de hoy, en asamblea informativa, nuestros compañeros en Servicio Social de la UNA accedieron a firmar contrato bajo protesta con la Secretaría de Salud, considerando que se solicitó cita con nuestras autoridades académicas, el señor rector don Elio Alvarenga y el decano doctor Jorge Meléndez, los cuales no se hicieron presentes. Oiga, tienen en abandono a los estudiantes de la Universidad Católica. Eso es delicado. O sea, no hay rectores, no hay nada de eso. No, nadie responde por ellos. Miren, ¿qué más? No, aquí sí tiene razón los muchachos. Miren, considerando que nos sometimos a rifa, rigiéndonos bajo un acta de
constatación firmada por el Comité Ejecutivo del Servicio Médico Social, conformado por la doctora Mireya Fuentes, delegada de CESAL, no sé qué significa eso, de la Secretaría de Salud, sí. La doctora Betty Ávila, secretaria académica de la FCM, y la doctora Gladys Ordóñez, secretaria de Colegiaciones y Coordinadores Estudiantiles UNA, UNICAP, el día 7 de noviembre del 2018. El incumplimiento del punto 2 de dicha acta de constatación, la cual menciona que los estudiantes que realizarán su servicio social con la Secretaría de Salud tendrán salario beca. No, ya entra. No, y el artículo 128 en el punto 3 de la Constitución de la República dice que a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna. Aquí los muchachos están peleando porque les den beca a ellos, pero es que la beca es para los médicos que son acabados, para los que están en la pública. ¿Ah? Aquí el clavo lo tienen. Entonces, ¿quién tiene el clavo aquí? La Universidad Católica. ¿Ah? Pero yo no entiendo, no es que tienen un hospital, señora Aguilera. A mí lo que me contaron por ahí es que tenían un problema con el ascensor, pero aparte tienen mucho dinero. Yo creo que no debería ser un problema. Y por otro lado, yo insisto, debería haber ahí un punto de equilibrio, pero yo le decía, sin saber ese elemento de que los han dejado solos, de que esta no debería ser una lucha de los estudiantes, porque usted paga. Sí. Usted paga por ese, usted paga por la formación de sus hijos. Si usted paga por la formación de sus hijos, tiene derecho a manifestarse como lo está haciendo, pues. Entonces aquí hay, ya ese es un problema de la Universidad Católica. Es un problema eminentemente de la Universidad Católica, que a cuenta de que tiene que convertirlo en un problema de la sociedad hondureña. Ah, está bien cuando la universidad es pública, pero esta es una universidad privada que los tatas gastan millones de lempiras en formar a su hijo. Buenas noches, yo quería hacer una pregunta. Pero si también los padres de sus estudiantes también pagan impuestos, dejen de estar así santo el juez, hombre. Ellos tienen derecho también. Gracias por todo. No, yo no estoy en contra de los estudiantes, caballero. Yo estoy diciendo que quien tiene que solucionarles el problema es la Universidad Católica. ¿Cómo? Es el problema de ellos. Hola. Hola, quisiera opinar. Adelante. Todos los médicos en servicio social, yo soy hermana de un médico que está en servicio social de la Católica. Ellos hacen los mismos turnos de la autónoma. Cada 3 días llegan desvelados, al siguiente día van a hacer consulta. O sea, mi mamá paga a mi hermano y no somos millonarios, somos de Olancho, una familia que tiene a su hijo estudiando allá. Él hace su turno, se desvela, al siguiente día también. El de la autónoma se desvela y hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ninguna. Es la mismito. La misma constitución dice que tiene que haber sin diferencia de una o la otra. No hay ninguna diferencia. No todos los que estudiamos en la Católica somos millonarios. Somos personas que estamos de afuera, que con mucho sacrificio estamos pagando a que mi hermano esté allá y para que no le cancelen. ¿Cuál es la diferencia? El turno 3 días. Sigue atendiendo, y los de la autónoma también, no hay diferencia. Feliz noche. Bueno, pero este es un problema de la Universidad Católica. No lo veo yo por qué tiene que ver el Estado y por qué tenemos que los hondureños que financiar a una universidad que ya sabía de antemano, que si creaba la carrera Que los padres pagan por eso. No, si ya sabían ellos que la Universidad Católica es una universidad privada, como creo que hay en otras, entonces ellos tenían que haber creado su propio hospital de beneficio, porque la Iglesia Católica es millonaria. Crear sus centros hospitalarios y de atención a la gente pobre e ir a tratar ahí, que los muchachos fueran a hacer ahí la práctica. Hola. Yo no estoy en contra de los jóvenes, yo estoy hablando de la Universidad Católica, de las autoridades de la Católica. Tengo claro. Hola. Buenas noches, mire.
voy a volver a participar. Está facilito para los familiares y que están, tienen sus hijos estudiando ahí en la Católica. Facilito. Como si yo fuera diputado, yo meto un decreto y nacionalizo esa universidad. Que pase, que sea una sucursal o un apéndice de la universidad y que todo sea una universidad pública. Y que entreguen esta Católica, se la entreguen al gobierno. Porque lo que están demostrando ahí, o son incapaces, o es que están morosos. Estos padres pagándole a sus hijos ahí, porque parecen mendigos ahí. Ni la universidad pública pide tanto como están pidiendo estos muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, yo me hago una pregunta. Si los estudiantes de la universidad pública van a hacer la práctica en el hospital público, ¿por qué estos estudiantes de universidad privada no van a los hospitales privados a hacer la práctica? Al Carmen. Sí, al hospital militar, al hospital Honduras Medical Center. Hola, Hola, buenas noches. A la San Jorge, a todos esos hospitales. Hola. Mire, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy una odontóloga graduada de la Universidad Autónoma de Honduras hace 12 años. Ese problema de la Universidad Católica fue hace más de 12 años que tienen problemas por algunos colegas que yo tengo graduados de la Universidad Católica. Y yo creo, ¿verdad?, que ellos tienen el mismo derecho, pero en vez de estar ellos en huelga o reclamando derechos, ¿por qué no ellos demandan después de tantos años a la Universidad Católica? Si usted va a la Universidad Católica y entrevista o le pregunta a algún estudiante, el estudiante le paga casi el 80%, si no es que el 100% del tratamiento a las personas o los pacientes que llegan a la Universidad Católica y buscan un tratamiento. La Universidad Católica ha estado prácticamente cobrando no solo mensualidad, sino que casi el total de los instrumentos, de los materiales que utilizan en una sesión o en una un tratamiento de cada paciente. Yo creo que eso es injusto. Yo estuve estudiando en la Universidad Católica para mi especialidad y realmente es caro estar en la Universidad Católica. Y no creo que sea justo para cada persona que llega con dificultades. Usted sabe cómo está la economía del país, ¿verdad? Y cada padre, yo soy olanchana, y aún estando en la Universidad Autónoma, se gasta dinero en estadía, en bus, en transporte, quiero decir, ¿verdad? Entonces no es justo que la Universidad Católica no resuelva después de tantos años este mismo problema que se tiene. Yo les deseo lo mejor, ¿verdad?, a estos estudiantes. Es difícil, ¿verdad?, comenzar, y mucho más cuando uno viene comenzando y va a ser cliente. La verdad, les deseo lo mejor y es para mí satisfactorio saludarles y verles, siempre les miro. ¿Verdad? Muy amable. Gracias, doctora. A la orden. Gracias por comunicarse con nosotros, doctora. Problema de años, ¿verdad? Sí, hombre. Y me parece que... Y entonces... Deberían cerrar la carrera. Los hondureñitos que van, ¿verdad?, al hospital escuela, ahí sí los muchachitos de medicina de la Universidad Católica y de las universidades privadas pueden ir a experimentar en los hondureñitos, porque no se van a los hospitales privados. ¿Por qué no firma acuerdos la Universidad Católica con los hospitales privados para que vayan a atender a los hondureñitos ahí? Es correcto, sí. Hola, buenas. Sí, quería participar. Sí, bájale volumen al tele, por favor. Adelante. Sí. Le estamos escuchando, adelante. Sí, adelante. Sí, buenas noches, quería participar. Adelante. Sí. Solo quiero decirles que yo creo que debe haber igualdad de derechos entre los muchachos de la Católica y de los de la Universidad Autónoma, porque igual nosotros los padres, con sacrificio, no crean que porque tenemos la capacidad económica mandamos a nuestros hijos a la Católica.
Entonces, al momento que ellos sirven el servicio, se lo dan al pueblo hondureño y de manera gratuita. Igual ellos se desvelan y sirven de la misma manera que sirve el del autónomo. Entonces, yo creo que sí tienen derecho también a recibir el mismo trato y los mismos derechos que la universidad autónoma. Y no crean, no toda la gente que va ahí es porque tiene la capacidad, es porque los alumnos salgan rápido con tantos problemas que tiene la autónoma, y uno se queda a veces sin ningún peso por tener sus hijos ahí y que salgan rápido. Esa es mi opinión, y tienen igualdad de derechos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. No, respetamos sus opiniones, pero yo me pregunto, la universidad pública forma al estudiante y lo envía a los hospitales públicos a hacer la práctica. ¿Por qué los asume la responsabilidad? ¿Por qué los estudiantes de la universidad privada no lo hacen? Recuerde que las universidades privadas surgen cuando las universidades públicas dejan de jugar su papel de formar al ciudadano hondureño. Y lo que ha pasado en Honduras es que la Universidad Autónoma de Honduras dejó de formar cantidades profesionales de la medicina, surgieron las universidades privadas como grandes negocios, y si usted mira la visión, misión de la Universidad Católica como de UNITEC, se lee sin fines de lucro. Y en el fondo son grandes presentaciones que recaudan millones de dólares en el extranjero con el cuento de sin fines de lucro. En otras palabras, lavadoras de dinero. Y el cuento que iban a generar su propio hospital, ¿dónde está? ¿Será que el hospital ya no se va a hacer? Con todo el montón de cuestionamiento que tiene la Iglesia Católica. Hay que preguntarnos eso. Bueno, okay, y hay una pregunta que yo me hago. Si yo voy a un hospital privado, ¿voy a permitir que un practicante me trate? Ah, pero si voy al hospital público, ahí con los inditos, con los hondureñitos, sí pueden probar. ¿Por qué no hacen eso en los hospitales privados? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, de San Pedro Sula. Sí. Mire, fíjese que escuchando esa opinión de aquí del compañero, ¿cómo es que se llama? Javier, hombre, sí, hombre, mire, tiene toda la razón, fíjese que yo no había pensado en eso, y realmente tiene toda la razón. Ese problema lo tiene que resolver la Universidad Católica. El pueblo de Honduras no tiene que ver en ese problema, pues, de realmente cuando ellos venden un servicio, porque ellos están vendiendo un servicio. Y lógico, tiene que ir acompañado con completo, ¿verdad? Como le están cobrando a la gente. Nosotros tuvimos un hijo ya tiempos ahí, somos pobres. Quisimos. Ni el primer round aguantamos, Javier. Sí. Es carísimo eso ahí, ni el primer round, oiga. No, hombre, eso es una cosa increíble. Ese no es un problema de que es que uno está contra los muchachos, no. Es que es una realidad, ese es un problema privado, de la empresa privada, porque eso es mentira, eso tiene fines de lucro. Eso no es cuento de que es para hacer un favor al hondureño, no. Eso es un negocio de la Iglesia Católica. De hecho, de ahí estuvo sacando muchos réditos el cardenal, ¿verdad? Así es que los padres de estos muchachos que están llamando... Oh, por favor, entiendan eso, que el problema que con quien tienen que resolverlo es la Universidad Católica, ¿verdad? Como empresa privada. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la llamada. Entonces yo les digo a los hondureñitos, sí, hombre. Ah, vaya muchacho, vení. Sí, probate aquí, hacerte médico con estos inditos. Ah, pero a ver si me van a aguantar en el hospital privado. Que un muchacho estudiante estoy de la universidad. De acuerdo con Aguilera, esa universidad tiene que buscar la forma de cómo preparar sus estudiantes que egresan de la carrera de medicina. No es posible que estén haciendo un gran negocio poniendo universidades y extensiones en todo Honduras, están estudiando para estudiar medicina
y toda esa gente, ¿a dónde va a tener que ir a hacer el servicio social? A ninguna parte, porque el cardenal no sabe negociar. El cardenal es el socio mayoritario de esa empresa de la Universidad Católica. Por esa razón digo yo, Aguilera, usted tiene razón, busque, que busquen la solución ellos, no nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y aquí me da pesar por los padres de familia, porque ellos de buena, con buena... Es que todos el problema los, no debería ser de los padres. De la universidad. ¿Usted cree si usted con... abre la carrera, tiene que ofrecer todo el servicio. No, y usted cree que con la influencia que tiene, eso, con la influencia que tiene el cardenal... Ah, no, para no, eso no, no, no va a haber. No va a venir al Medical Center y le va a decir... ¿Cuántos pueden egresar de la universidad el médico? Unos 10, 15. Los puede meter en la clínica San Jorge, en el hospital San Jorge... Aquí en el hospital, le estoy dando la idea, yo allá en la policlínica, los puede meter en el Carmen, en el Viera, en todos esos hospitales los pueden meter. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo soy médico, graduado de la UNA, pero yo viví mucho tiempo fuera de Honduras y mi hija se hizo médico en una universidad privada de Guatemala y se marcaba la diferencia entre un estudiante de una universidad privada y la Universidad San Carlos, ¿verdad? Sí. Entonces, no, yo ya sabía. Es una universidad carísima. Es un médico no rico, pero quería que mi hija tuviera una mejor educación. Los colegas míos y compañeros míos que estaban en el plan de posgrado sabían que había una gran diferencia entre el que venía de la Universidad Francisco Marroquín, que era la universidad privada, que tenía solo medicina, y ya nosotros sabíamos que el servicio social, el internado, no se pagaba. Eso ya lo sabíamos nosotros. Es más, en Guatemala el internado es de 6 meses y el servicio social es de 6 meses. Sin embargo, los de la Marroquín tenían que hacer un año de internado y un año de servicio social. Pero eso sí, la universidad tenía su propio hospital privado, pero los estudiantes rotaban por todos los hospitales públicos de la capital y tenía un hospital para su área de servicio social, que ya se le llama ETS, que era en San Juan Zacatepec, que nosotros teníamos que pagarle apartamento a nuestros hijos para que fueran a vivir allá. Esto era algo que tenía que quedar bien claro desde que empezó a funcionar la Universidad Católica. Los papás tienen que sacrificarse un año más y que no empiecen con esto, porque los están volviendo muy materialistas, como es la promoción, las promociones que están saliendo de médicos, tanto de la Católica como de las otras privadas que vayan a salir, como los de la UNA, están saliendo muy materialistas. No, señores, todavía están en servicios, son médicos practicantes, no son médicos todavía como para ponerse a exigir mucho. Entonces, un poquito de sacrificio más para que adquieran la cultura de servicio. No que desde ahorita empiezan a reclamar y a patalear por piso. El padre que se metió a eso ya sabe a lo que va. Mi hija triunfó, está en Estados Unidos, es ginecóloga, se graduó en Estados Unidos y allá está recién contratada y allá ejerce. Sí. Buenas noches. Bueno, gracias, doctor, por su comunicación. Bueno, entonces, vea, es que también va intrínseco la decisión del padre, ¿verdad? Y este es un asunto, porque tiene que un asunto de empresa privada, entre privados, tiene que ser un problema de índole gubernamental. O estatal. Hola, buenas. Buenas noches. Fíjese que la Universidad Católica hace 5 o 6 años hicieron gran algarabía de que ellos iban a hacer su propio hospital. Y pusieron la primera piedra. No sé también si la primera piedra se perdió, se la robaron o qué se hizo. Entonces, por eso algunos padres nos vimos en la necesidad de ocupar los servicios de la Universidad Católica por los problemas, usted ya sabe, que hay en la autónoma. Lo que el caballero acaba de decir no es un regalo, no es una beca que le está dando el Estado a los muchachos. Los muchachos prestan servicio bastantes horas, bastantes noches,
Y lo mismo los de la Católica, no es un regalo, se le llama salario beca, pero no es un regalo que le está haciendo el Estado, no es carga para el Estado, porque ellos están prestando un servicio. La Católica había sugerido a los alumnos que los iba a mandar a unos dispensarios que tiene la Católica, pero se informaron de que no están avalados por el Colegio Médico. Entonces de nada iba a servir de que los muchachos fueran a los dispensarios de la Católica porque no les iban a validar el título. La culpa en realidad no es del Estado, es de la Católica, porque la Católica ha incumplido. Y varios padres, al vernos así amarrados, atados de las manos, ya nos han aconsejado de que hagamos algo en contra de la Católica, porque la Católica ha dejado desprotegidos a estos muchachos. Y para los oyentes, televidentes que escuchan su programa, aclararles que no es un regalo que les está haciendo el Estado. Es una compensación, y es una compensación mínima a lo que los padres y los muchachos se han depelado estudiando. Inclusive el año que ellos hicieron de práctica, los padres seguimos pagando la mensualidad a la Católica. Cosa diferente con la autónoma. A los de la autónoma les pagan desde la práctica. Les pagan desde la práctica. Y yo pienso que tanto derecho tienen los de la Católica como los de la autónoma como los de la Católica, porque prestan las mismas horas de servicio y la misma calidad de atención al cliente. Otra cosa que le quería aclarar yo es que los muchachos no pueden prestar trabajo social en clínicas privadas porque ellos no son especialistas. Aparte de eso, tienen que prestar trabajo social, señora, en una institución que esté avalada por el Colegio Médico. De lo contrario, no les validan el título. Okay, bueno, oiga bien lo que dice la señora. Gracias por la llamada. Oiga bien, dice, ellos no son médicos, dice. Entonces, por eso no pueden hacer la práctica en los hospitales privados. Ah, pero sí, bonito, lo pueden hacer los públicos. Sí, de conejito de indias en los públicos. Conejito de indias, ¿verdad? Entre el ciudadano común y el pobre, que sí, ahí sí lo pueden hacer, pero no les dan esa... ¿Por qué se no va a demandar? Ah, porque allá no lo pueden demandar. El pobre no va a demandar. El pobre no demanda, pero donde los ricos sí los demandan. Hola, buenas. Buenas noches. Sí. Mire, Alan Aguilera. Qué importante el tema que ustedes están tocando referente prácticamente a lo que es la salud, porque esto es a la salud, la medicina. Mire, la verdad es que la Católica lo que debería hacer es lo que señora Aguilera dice. Hace tiempo tendría que haber hecho su propio hospital, y el hondureño que quiera ir ahí va a ir, como va a ir al hospital escuela. Pero mire, ve, si usted analiza todo el análisis que ustedes están haciendo, quien dio la información más correcta es el médico que llamó hace poco, lo que él dijo es correcto. Mire, Aguilera, es que no se le debe pagar incluso ni a un practicante, sea del autónomo o sea la privada. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que usted está diciendo. ¿Qué está haciendo un practicante, sea en el hospital escuela o fuera un hospital que tuviera la Católica? Está practicando con el mismo hondureño, que es lo que usted está diciendo y es lo correcto. Va a cobrar cuando ya sea un médico con su título certificado, que ya es médico y sabe a lo que va. Pero imagínese usted cómo está, que todo eso incluso también es una carga para el mismo Estado, que por si este Estado que tenemos no sirve, porque si usted mira, este Estado lo que debería hacer es ya estarle llamando la atención a esta universidad privada, como usted dice, hey, ustedes por qué están jodiendo tanto, la verdad, porque ustedes mejor no hacen su hospital. Si el pueblo quiere ir al hospital público de ustedes, va a ir, y si no, pues va a seguir yendo al hospital escuela. Pero el asunto es, Aguilera, como lastimosamente, nuestro país es un desorden por todos lados, entonces por eso que se dan este tipo de problemas. Y es lo mismo que usted está diciendo. Los padres más bien que están mandando a su hijo a esta universidad privada, gastando ese gran dineral, imagínese con lo que le están saliendo. Y por el otro lado, los que están en el hospital escuela, que si usted mismo mira, cuando va ahí hasta lo atienden mal los mismos, por si ya, que son médicos que se van a graduar del mismo pueblo, imagínese cómo estamos. Todo porque porque en nuestro país no hay un orden, incluso ni siquiera esos ministros que no sirven de salud. Si hubiese un ministro de salud que verdaderamente diera resultados, ya tendría que estar viendo cómo se solventa este problema. Buenas noches. Gracias. Entonces... dice la señora, sí, dice, es que no los pueden atender, los muchachos sí pueden atender en el hospital escuela o en el hospital Mario Catarino Rivas, porque ahí van los hondureñitos, y no van a los hospitales privados porque ellos no son especialistas. Mire qué contradicción. Qué cosa, ¿no? Hola, buenas. Buenas noches, felicito por su programa porque es el único que los defiende al pueblo. Mire,
no solamente los de la Universidad Católica, nosotros los pobres estamos yendo al Seguro Social, servimos de colegios de Indias. Le quiero comentar algo. El doctor Cherenfang es un carnicero. Usted no se imagina la cantidad de gente que ha dejado con el ombligo realmente en los pechos, con las manos torcidas como que fueran dedos de aguja. Pero es que... Ahí están los tribunales. Sí, no tiene alternativa la gente. Ahí están los tribunales. Pero el tema es este. Estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios que vienen egresando. Ah, tienes que ir a hacer la práctica al hospital público. Ah, porque no le buscan que hagan la práctica en el hospital privado. Hola, buenas. Hola. 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 Hola, hola. ¿Estoy al aire? Sí. Está al aire, caballero. Óyeme, me pregunto quién autoriza a la Universidad Católica para que pueda ofrecer la carrera de medicina. ¿La Secretaría de Salud? No, el Consejo de Educación Superior. Si el Consejo de Educación Superior fuera más serio, sí, y supervisara, se daría cuenta que la Católica no tiene las instalaciones apropiadas para ofrecer esa carrera. Entonces, ¿quién está fallando? Yo creo que hemos escuchado mucho ya decir que... ¿Qué es lo que van a pagar con estos muchachos? Miren, los padres están haciendo una gran inversión para que sus hijos estén en la Universidad Católica. No es gente rica, gente luchadora. Ahora le corresponde al Estado resolver, porque igual el Estado está obligado a resolverle a los estudiantes que hicieron una inversión y a los padres que hicieron una inversión. Y no aprobar, no seguir aprobando que funcione la carrera de medicina en la Universidad Católica si no tiene las condiciones instaladas para ofrecer esa carrera. Bueno, buen punto ese, Consejo, sí, de Educación Superior. Y tiene que ver, entonces aquí hay varios factores. Yo no quiero que se sienta como que estoy contra los jóvenes y contra los padres que matricularon a sus hijos en la Universidad Católica. No, yo también matriculé a mis hijos. Tengo una hija que la matriculé en la Universidad Católica en otra carrera, pero yo corrí con el riesgo. Ellos le dicen, mire, es que esta es una universidad de prestigio y su hijo puede conseguir trabajo inmediatamente. Mentiras. La universidad no hace absolutamente, no tiene un buró de empleos, la Universidad Católica. No, hombre. No tiene un buró de empleos. Pues yo creo que las otras sí, ¿verdad? Con toda la influencia que tienen, gubernamentales, bancos. Solo es para la esto, no, no, solo es para la gloria. Y para los ricos que son de la Universidad Católica. Yo quisiera, por favor, ya que están hablando ustedes de médicos, poner una denuncia. Es importante saber, este doctor Cherefa... No, por favor. Señora, pero si usted tiene clavo con el doctor Cherefa, vaya a los tribunales. Sí, ahí sí. Ya la dejamos hablar, no, hombre. Si, y también si alguien fue y no, ya después no le gusta la operación que le hicieron, ya es otro problema. Sí, hombre. Ah, no, sí, no. Si no quedó... No, es que el milagro no puede hacer el doctor Cherefán. Yo digo eso, que en el quirófano no está la belleza. No. Ese es mi criterio. No, y que hay muchas mujeres que yo las he encontrado y le digo... Transformadas. Antes eran bien feas y ahora que tenía el doctor Cherefán me dice, vaya pues, hombre, y ahí tengo un amigo, me está viendo. Solo voy a dar las iniciales de él. L.E. Diga el nombre. No, hola, buenas. Saludos. Hola. Yo como hondureño también me hago esta pregunta. Lo mismo que hacía el señor anterior. ¿Quién le firma los títulos a la Universidad Católica? Sí, la Nacional. Yo estoy entendido que la misma Universidad Nacional Autónoma da y firma esos títulos también. Ah, y el cardenal, siendo un hombre de gran dinero y de gran prestigio en Roma, ¿por qué no ha hecho un hospital? Pues para los pobres. Para nosotros, indirectamente, aquí en la Mosquitia, por ejemplo, ahí necesitan un hospital, en Olancho también. Entonces, debería hacer la Católica un hospital regional para mandar a sus alumnos a realizar su práctica, ¿entiendes? Pero yo la pregunta que me hago yo,
es verdad que la Universidad Católica, o sea, la Universidad Católica le firma al final los títulos, la nacional? Es la pregunta que me hago. Bueno, gracias. Sí, claro, el Consejo de Educación Superior es el que firma y que avala y certifica los títulos, pero tiene razón, el problema es mayor e involucra a otros actores, pero bueno, acá yo creo que se le puede encontrar un punto de equilibrio. Acá están radicalizadas las posiciones, pero yo creo que sí se puede. Hola, buenas. Buenas noches. Caballero, usted está al aire, adelante, buenas. Mire, quería participar en el programa. Sí, dice que ese es un negocio privado. Es un negocio privado. Aquí en Honduras hay un montón de empresarios que, qué lindo, hacen negocio a costa del Estado. ¿Por qué el Estado va a ser responsable de atender las particularidades de la empresa privada? Así es. Tiene toda la razón. Ahí es un principio básico. Entre privados, que nosotros no tenemos nada que ver. El hondureñito que va al hospital, escuela, no tiene nada que ver. Ahora, si la mensualidad no se la baja. No se la baja. Y la claro. Universidad Católica, donde tiene que ir a buscar eso en los hospitales privados, ahí vayan, atiendan a hondureñitos. ¿Por qué sí quieren estar en los hospitales privados? Públicos. No, en los hospitales públicos. No, vayan a los hospitales privados. ¿Ah? La señora decía, no, es que no son especialistas, pues tampoco los que atienden en el hospital escuela son especialistas. Por favor, que hacen su labor. Que hacen su labor y es admirable. Y es el rifón. Hacen turnos de 36 horas, se sacrifican, tienen que hacerlo. Pero allá hay supervisores. Allá hay supervisores. Pero la Universidad Católica tiene, en todo caso, la universidad les paga a estos médicos porque le den clase a los muchachos en el hospital. O sea, sale de dinero del Estado. Entonces, no es posible que de ese dinero del Estado también tengamos que pagarle a los médicos que están haciendo la práctica y que van a estar siendo supervisados por médicos de la Universidad Católica que van a venir y hay que pagarle a los muchachos. Bueno, hay que buscar ahí una salida. Ese problema es de entre privados. De la Universidad Católica. Buenas noches, pásela bien. Nueva Ruta va, Nueva Ruta va. Nueva Ruta va. Dame tu firma. Vamos en serio. La clínica que conoce la causa de tu dolor de columna, no importa dónde esté localizado, ahí encuentras la solución y el alivio a tu dolor. ¿Sabías que? Increíble, el 90% de las hernias no son operables. Eso se logra en Chenalú. Ven y conoce los nuevos avances en tecnología y evita el temor del frío quirófano y ser operado. Soluciona tus problemas de rodilla, dolor por accidentes de carro o lesiones por actividad deportiva. Chenalú, Chenalú, donde su dolor ya es nuestro dolor. Feliz Navidad y que este año nuevo 2019 esté lleno de motivación, coraje, constancia, fe y amor para su familia, pero sobre todo, trabajar con cariño por esta gran Honduras. ¡Feliz Navidad y próspero 2019! Les desea Cholusatsur, Canal 36. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia te premia en Navidad con más de 500 premios entre estufas, microondas, juego de ollas, licuadoras y cajas de herramientas. Para participar se entregará un número electrónico por cada 200 lempiras de ahorro en cualquiera de las cuentas, aportaciones, Previcop y lazos familiares. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Disfruta de la Navidad y comparte un maravilloso tiempo en familia, porque eres parte de nuestra gran familia. Cumplimos tus sueños. Sorteos a realizarse el 11 de enero de 2019. Restricciones aplican. Cooperativa Sagrada Familia te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este domingo en Ajalón. Al América vine por influencia de Rodrigo Wong. Ajá. Vine a trabajar
en las noticias. A Mel no le interesa la presidencia de nuevo. Él quiere vivir porque ya le gustó de la deuda política, que le dan de 60 a 80 millones cada 4 años. ¿Cómo puede usted, por ejemplo, tener en el Congreso a alguien que no ha trabajado nunca y además que es muy simpático, que cada vez en la campaña muestra los chocoyos y por eso se ha hecho diputado una y otra y otra y otra vez? Por primera vez el voto rural es significativo. He publicado 2 libros. Sí. Uno de ellos se llama Los 10 hombres con los que una chica no debería casarse. Vaya. Espero que no esté ahí usted, ¿verdad? A Jalón. Domingos, 9 de la noche, por Cholusat Sur. Continuamos con más. Cholusat Sur informando. Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar, esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar.